Hola Gustavo, es un placer enorme estar aquí contigo en tu casa, en este ambiente maravilloso. Y hace mucho tiempo que nosotros nos hablamos, que nos conocimos, que nos leemos y que conversamos, de hecho, en varias ocasiones. Y entonces yo pensé que sería interesante que pudiéramos grabar una de nuestras charlas muy informalmente. Porque hay mucha gente que nos conoce, nuestros trabajos, nuestras ideas, porque además de otras cosas, somos intelectuales públicos de alguna manera, que vamos por ahí con nuestros mensajes. Y por eso quería mucho que pudiéramos hablar de las cosas que habíamos discutido a lo largo de los años. Tuvimos influencias y amigos comunes, como fue el caso de Iván Illich. En mi casa en los 70, partí un poquito más tarde y con trayectorias muy distintas, obviamente. Yo en Portugal, tú aquí en México. Pero de todas maneras, convergimos también en una inquietud de transformación. También con una raíz, digamos, si queremos, de izquierda, mismo marxista, en nuestros orígenes, digamos, que después tuvimos que reconstruir a costa nuestra, digamos, y por veces con mucha incomprensión de mucha gente. Pero las fuimos reconstruyendo sin renegar nuestros orígenes e intentando de construir alternativas y alternativas con la gente, no sobre la gente, ¿no? Eso nos ha llevado a trayectorias epistemológicas, políticas distintas, más condiciones acá y yo trabajo, como sabes, bastante en el continente, pero también un poco en África. Tú también trabajaste por todas partes, pero más aquí, que es tu raíz, tu casa. Y entonces estamos en tu casa, y es eso que es importante también. Estamos en esta tierra, en estos árboles que son tuyas y que son del universo y del cosmos. Entonces, yo quería que pudiéramos discutir y conversar un poco informalmente cómo vamos, cosas generales de nuestras diferencias, nuestras cosas en común, más, digamos, sobre el mundo un poco, que también de alguna manera habíamos discutido a lo largo de los años, y también de México, que pasa por un periodo ahora y que de aparente real transformación, se llama mismo la cuarta T. Para unos es una iniciativa interesante, para otros es un fraude, en fin, cosas muy polarizadas en este momento en México. Entonces yo quisiera que pudiéramos hablar de todo un poco, empezar tal vez por las cosas más generales, después entramos un poco en México, pero quizás vamos de un lado a otro. ¿Qué te parece? ¿Te parece Muy bien? bien, me parece muy bien, me da muchísimo gusto, muy lindo tenerte aquí finalmente. Sí, efectivamente habíamos coincidido, nos habíamos visto incluso en la Ciudad de México, pero hasta ahora pudimos conseguir vernos aquí en mi casa. Es realmente muy grato para mí poder tenerte aquí. A veces, yo he visto que la gente a veces nos junta, creo que una de las cosas por las que nos junta es de alternativas al desarrollo. Creo que tú y yo hace mucho tiempo que no estamos con el desarrollo, que estamos luchando de hecho contra el desarrollo en todas sus formas y hablamos de alternativas al desarrollo y entonces por esto la gente nos junta, Sí, claro. aunque no hemos dicho las mismas alternativas, aunque hablamos de diferentes cosas, pero sí estamos saliéndonos de ese cauce tan dañino que hizo tanto daño en países sobre todo como América Latina, que afectó muchísimo. Durante medio siglo. Entonces, creo que eso nos ha ido, la gente nos ha ido juntando, aparte de nuestra amistad. Claro, no, sin duda, eso es verdad. Y a mí me pone realmente estas cuestiones porque nosotros habíamos visto que nosotros y muchos otros y otras que con nosotros han compartido estas discusiones, habemos sido muy claros en la resistencia y la crítica, digamos, la modernidad occidental con diferentes tonos, pero habemos sido bastante elocuentes, yo diría, en la crítica desde diferentes perspectivas. Y me parece por veces que la crítica está hecha, de alguna manera.
Este sistema actual no tiene legitimidad teórica y un sentido de agotamiento, digamos, ¿no? Y que se nota, entre otras cosas, que para los jóvenes del mundo les parece más fácil imaginar el fin del mundo y luchar en contra do que imaginar el fin del capitalismo. O sea, de repente la idea de que puede haber una catástrofe ecológica debido a todo esto es lo que está moviendo a mucha gente, muchos jóvenes además, en el mundo, por todo lado. Por otro lado, las alternativas han sido más difíciles de formular, ¿no? Entonces nosotros estamos siempre, habemos sido bastante claros en la crítica a todos los trabajos, yo también en mis trabajos, desde Producir para Vivir, que fue publicada aquí hace tantos años, desde los 80. Pero ahora nos centramos también más en las alternativas. Y ahí yo pienso que una de las cosas que más nos mueve es que las alternativas tienen un cierto contenido plural, obviamente. Habrá algo que las une, tampoco es claro en este momento. Y también hay muchas diferencias sobre el instrumento y los instrumentos que podemos utilizar y las luchas que podemos hacer para empezar a ver las alternativas. Entonces, una de las cosas que surge de inmediato es que qué rol el Estado, la política convencional en que tenemos, puede jugar algún papel en eso, al contrario, hay que salir. Entonces, ¿cómo ves tú ahora que pasamos de la resistencia? Ayer estuvimos en Unitierra, que es una experiencia fabulosa de educación popular que tú has creado aquí, que es una cosa que yo gustaría que el mundo conociera bien, que replicara por varias partes del mundo, las Unitierras distintas, como la de Oaxaca, que es la tuya. Estuvimos con movimientos indígenas que están por ahora en contra de megaproyectos. Antes que hablemos de eso, de todas maneras, me pareció claro que la resistencia es muy, y la crítica es muy coincidente. Después hay divergencias sobre las alternativas y qué tipo de alternativas, más radicales, menos radicales, con qué instrumento. ¿Cómo ves tú que podemos pasar de la crítica alternativa hoy en día en el mundo? Yo creo que hay un aspecto que nos unifica cada vez más, que es las cosas que estamos en contra. Uh-huh. Y esto realmente une a muchísima gente. Yo creo que es relativamente reciente que nos unamos en la lucha contra el patriarcado. Como que no estaba a la vista de todos, que esto es las últimas décadas, que de pronto sí se acentúa y que ponemos en el centro de nuestros antagonismos, digamos, la lucha antipatriarcal, que es muchas veces una lucha que empieza por nosotros mismos. Es el patriarcado que llevamos adentro, que somos parte de ese problema. Hay una lucha ya cada vez más clara contra el capitalismo. Hasta hace pocos años, para mucha gente, era el régimen, era la realidad, era algo con lo que necesitabas lidiar todos los días. Te podía parecer bueno, regular o malo, pero era una realidad que había que tomar tal cual. Y yo creo que en los últimos años sí ya hay una posición muy clara anticapitalista. Yo pienso que esto incluye también una lucha contra las viejas formas que buscaban la toma del poder estatal como condición de toda transformación. Y de pronto el poder estatal se convierte en el problema, no en la solución. Yo diría que hace como unos quizás 10 años muchos de nosotros dejamos de utilizar la palabra izquierda, porque la izquierda se hizo parte del problema. Empezamos a tener en todas partes del mundo grupos, partidos, líderes de izquierda que estaban haciendo igual o más daño que los anteriores, y empezamos a hablar más de los arribas y los abajos, y que para decir lo que queremos decir estamos hablando más de los abajos. Y se ve muy distinto el mundo desde abajo que desde arriba. Y de pronto, desde abajo, habemos muchos de nosotros que ya no queremos nada arriba. Que estamos planteando cómo abajo es el único espacio donde realmente se puede desmantelar el patriarcado, el capitalismo, el aparato estatal. Esto implica que hemos sentido que lo que se llamaba
el Estado-Nación democrático ya no está ahí. Así que esto que se creó, que la forma política del capitalismo, que el capitalismo necesitó una fachada democrática para la operación del libre mercado, ahora ya no necesita. En lo que se ha convertido el capitalismo, en este modo abierto de despojo, esto ya no necesita los juegos democráticos, las fachadas democráticas. Necesita la fuerza, necesita la policía, los paramilitares, la violencia, para imponer su voluntad sobre todos. Entonces estamos luchando contra esos aparatos estatales y no vemos en los aparatos estatales una esperanza de transformación o de renovación. Eso me lleva realmente a este problema y por eso ver cómo vemos las cosas y nuestras diferencias, porque realmente hay el diagnóstico, es obviamente importante de ver la claridad sobre el diagnóstico, y tú lo has mostrado ahora muy claramente, para imaginarnos alternativas y luchas, que obviamente por estas alternativas. En todo mi trabajo, yo realmente parto de la idea de que realmente hay tres formas de dominación, que siguen existiendo desde el siglo XVII, con diferentes matices y transformaciones, que es el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Entonces, no es solamente el patriarcado, no es solamente el capitalismo, porque yo pienso que el colonialismo fue siempre, desde el inicio, parte. Y el colonialismo era un despojo particularmente violento, porque tal y cual como el patriarcado cría cuerpos subhumanos sexualizados, el colonialismo cría cuerpos subhumanos racializados, ¿no? Y fue una trampa del pensamiento crítico occidental, de pensar que con las independencias era el fin histórico del capitalismo. No fue, fue el fin de un capitalismo, de un colonialismo histórico, digamos, pero no es el fin histórico del colonialismo. Sigue estando. Entonces, me parece que hay esta articulación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, y que, a mi juicio, las izquierdas lo quisieron, y fue mal, a mi juicio, fue realmente muy, muy, muy fatal, digamos. Fue el hecho que se centraron exclusivamente en la lucha anticapitalista. ¿Cuándo se centraron en eso? Porque durante mucho tiempo también ni siquiera eso, ¿no? Como vemos, con la socialdemocracia. Pero dejaron de lado la lucha anticolonial. Mismo el Comintern del Partido Comunista al inicio pensaba que era la lucha de los trabajadores, fue bastante racista en contra de los indígenas, como habíamos visto el caso de Mariátegui aquí en Perú, y patriarcado ni hablar, o sea, fue cosas que se quedaron por de fuera. Entonces, yo pienso que la izquierda se entró en eso y que lo que habría era de que articular las resistencias, porque el drama de nuestro tiempo es que el capitalismo se articula con colonialismo y patriarcado, siempre con la idea, a mi juicio, todavía marxista, que es la mía, de que el trabajo libre, de la explotación del trabajo y la fuerza de trabajo, digo, necesita un trabajo altamente desvaluado y no pagado. Y es el colonialismo y el patriarcado que fornece por sus cuerpos sexualizados y racializados esta subhumanidad que produce el trabajo altamente desvaluado. Y que si la izquierda lograra entrar en esta resistencia, digamos, articuladamente contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, hace sentido seguir hablar de izquierda. O sea, yo para mí, es quizás una de las divergencias, es esta, que yo pienso hablar, no en todos los continentes, por ejemplo, en África es muy complicado hablar de izquierda o de derecha como en términos eurocéntricos, pero el hecho que las independencias acá no fueron conquistadas por los pueblos originarios, sino por los descendientes de los colonos aquí en el continente, realmente la izquierda eurocéntrica tuvo un papel muy fuerte y sigue estando. Y hay mucha gente que ha sacrificado sus vidas por eso, y hay que respetar también eso. Entonces, yo no estoy seguro que realmente necesitemos de acabar con el concepto de izquierda, pero refundarla, digamos, a través de una perspectiva que, a mi juicio, coincide con la tuya, que es desde de abajo, y para
Para isso, eu trabalhado bastante o conceito das epistemologias do sul, que é exatamente ver como podemos validar conhecimentos nascidos na luta para seguir a isso. E aqui, essa seria uma primeira ponto que eu gostaria de discutir. O segundo é este, é que com tua leitura, que agora acabaste de referir e muito bem, que lo has dicho, é que, então, os de arriba já não interessam, não têm nada que enseñar, e parto do princípio epistemológico, está bem, mas não estou seguro que podamos prescindir de los instrumentos de lucha que hasta ahora hemos seguido, porque hemos luchado a lo largo del tiempo usando instrumentos durante mucho tiempo, la guerra, la lucha armada, la lucha revolucionaria, la democracia liberal, digamos que se tuvo que refundar de alguna manera, y también debemos criticar y ver nuestras críticas a la democracia, pero estamos en un tiempo que podemos ignorar al Estado y pensar que el Estado no tiene contradicciones, que pueden brechas por donde podemos entrar, o debemos simplemente entrar en una concepción autonomista, que me parece ser la tuya, y ya vamos a ver si este autonomismo, y creo que me explicaras mejor lo que es el autonomismo y qué relaciones tiene con las corrientes anarquistas del pasado, que también en su tiempo era una crítica radical al Estado y por eso a los de arriba, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves tú nuestro tiempo y la autonomía al inicio del siglo XXI y no al inicio del siglo XX, que fue otra cosa, ¿no? Sí, y yo creo que se abren muchas conversaciones en esto que comentas. Yo diría, una de las cosas que corresponden a mi experiencia cotidiana es que evidentemente no podemos ignorar al Estado o a lo que está en el lugar del capitalismo, que nosotros sentimos que ya no debemos llamarlo capitalismo, que es otra cosa y peor que el capitalismo, que los está amenazando. Son fuerzas que nos han amenazado, que nos han agredido y que no podemos ignorar, que siguen ahí. Yo creo que el cambio para muchos de nosotros, que ya en algunos lleva ya bastante tiempo, es que no vemos arriba un camino de solución. Es decir, que durante muchísimo tiempo lo que nos planteamos es cómo conquistamos esos aparatos, cómo nos metemos en esos aparatos por la vía armada o por cualquier otra vía para tener esos aparatos en nuestras manos y dirigirlos hacia la transformación que nos hace falta. Yo creo que lo que hoy define a muchos de nosotros es que ya no vemos ninguna posibilidad de que estos aparatos estén a nuestro servicio, estén al servicio de la gente, sino que tenemos que enfrentarlos y desmantelarlos. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Desmantelar. Y una forma de decir lo que me parece particularmente importante es que desmantelar los aparatos del Estado o del capital no es ir y tomarlos, no es destruirlos, no es liquidarlos, es desmantelar la necesidad de ellos. Es hacer innecesario tener cualquiera de esos aparatos. Crear ciertas condiciones aquí abajo que no haga necesario que venga una intervención estatal o una intervención del mercado para nuestras vidas. Esto es lo que estaríamos construyendo. Lo que mencionaste sobre el aspecto colonial y especialmente referido a la izquierda es algo que nos afecta muy directamente en México. Es nuestra vergüenza. La independencia nacional de México fue realizada físicamente por los pueblos indios, que representaban entonces 2/3 partes de la población del país. Ellos son los que finalmente desmantelaron el aparato colonial. Pero efectivamente ellos no estaban en la ilusión de crear un Estado. Ellos estaban simplemente desmantelando los aparatos que los oprimían, estaban acabando con las formas en que los terratenientes los tenían dominados. No estaban pensando en un proyecto nacional, pensaban los criollos que se conforman los padres de la patria, pensaban básicamente heredar la dominación española y tomarla en sus manos. Y para nuestra vergüenza, en el discurso oficial donde se da a conocer la nueva constitución en 1824, se dice: en esto como en todo lo demás, no hemos hecho sino seguir paso a paso
el ejemplo de la República Feliz de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el nombre, no nos llamamos México, sino Estados Unidos Mexicanos. E imitan todo. Y 20 años después, estos padres de la patria dicen en el Congreso de México, bueno, pues hay que hacer lo que hacen nuestros vecinos, exterminar a los indios. Vamos a imitarlos también en eso de lo que están haciendo con los pueblos indios. Otras voces en el Congreso dijeron, primero, eso es estúpido porque aquí son muchos y a lo mejor nos va a ir mal en el esfuerzo de exterminarlos. Pero además no podemos ser tan bárbaros como ellos. Uh-huh. En lugar de genocidio, que no podemos cometer, vamos a educarlos. Y educarlos es educarlos en la extinción, que dejen de ser indios. Y así se crea el sistema educativo mexicano y BOA hasta hoy sigue persiguiendo cómo quitarles lo indio a los indios. Esto es lo que los pueblos indios hoy están combatiendo, que la educación es el enemigo, es el problema. No es una solución para sus problemas, sino que es la forma en que se les trata de... ¿Te recuerdas el lema? El lema fue mundial, es decir, claro, matar al indio, salvar al hombre, quitarles claro a los indios lo indio. Claro. Ni siquiera la voz muy ilustre de don Pablo González Casanova, cuando habló del colonialismo interno, llegó suficientemente lejos en este aspecto. La izquierda en los años 70, cuando estábamos hablando desde la inquietud de los pueblos indios, hablaba de que éramos etnicistas, que teníamos que reconocer el problema de clase, no el problema de las etnias. Que el problema de las etnias no era algo a tomar claro seriamente en cuenta. No reconocer a la población india en México ha sido un pecado gravísimo de la izquierda, que muy recientemente está tratando de reparar, pero que siento que no acaba muy bien de entender qué es eso de relacionarse con otros pueblos. Yo diría que el gran problema de los acuerdos de San Andrés es que lo que se firmó en San Andrés, lo que pactamos en 1996 con el gobierno mexicano de entonces y que supuestamente ha sido refrendado por todos los posteriores, incluso el actual, es que si aceptamos lo que ahí se firmó, ya desaparece el Estado-Nación. Cambia la configuración misma del Estado-Nación. Estamos hablando de otro tipo de sociedad que está configurada de otra manera. Pero volvamos a las contradicciones. O sea, ¿por qué? Porque yo pienso que de tus palabras se deduce claramente que tú estás de acuerdo con la idea que es muy corriente acá en algunas partes del pensamiento de izquierda o progresista, como quieras, que es posible transformar el mundo sin tomar el poder. Para nada, no estoy para nada de acuerdo con eso. Entonces, tuvimos mucha discusión con Holloway, porque Holloway reducía la palabra poder al de ahí arriba. Y el poder que estamos tomando y retomando, en lugar de entregar el poder real que tiene la gente a alguien, partido, líder, ideología o lo que sea, en lugar de entregar el poder, recuperamos ese poder y construimos el poder de abajo. Entonces, estamos en el dominio de la autonomía. ¿Qué es para ti autonomía? Bueno, ahí yo me plantearía inmediatamente una distinción que es muy, muy, muy importante para nosotros aquí abajo. Son palabras elegantes, pero ni modo, es para poder explicar sencillamente lo que se vive en los pueblos. Llamamos autonomía al conjunto de normas con las que naces. Cada uno de nosotros nace desde bebé sujeto a ciertas normas que te imponen. Naces con ellas y vives dentro de ese mundo de normas impuestas por tu tradición, que vienen de atrás de tu pueblo, de tu cultura, de tu lugar de nacimiento, no importa dónde sea. Hay normas diferentes en distintas partes del mundo. Enseguida, la autonomía sería esta generación considera que hay algunas normas que deben ser modificadas de esto que viene de atrás y entonces establece las normas de su propio pensamiento y comportamiento. Y le llamamos finalmente heteronomía a las normas que te imponen de afuera. Nuestra lucha actual implica repasar las normas que vienen de atrás y modificar las que hace falta modificar. Te diría, en la mayor parte de las comunidades, de las 12.000 comunidades de Oaxaca, se reunieron los hombres de la asamblea en los últimos 10 años y dijeron, por mil años aquí no hemos permitido que entraran las mujeres para el ejercicio de la asamblea. Nosotros,
hombres estamos tomando la decisión ahora de que ellas pueden venir y ocupar cargos en los pueblos. No fue una epifanía moral de los hombres, fue consecuencia de la lucha de las mujeres, y esta es una decisión autónoma, es decir, nadie se los está imponiendo, ellos, esta generación, dice, esta norma que viene de atrás, yo la cambio y ahora empiezo a regirme bajo otra norma. Y se ven que están presos de otras normas que vienen de afuera. No tienen ningún problema en ajustarse a esas normas cuando salen. Van a la ciudad y tienen que ajustarse a normas de tráfico, o papeles, o burocracias, o lo que sea. Pero en su lugar están hablando fundamentalmente de la construcción de normas de convivencia propias. Ayer Jaime Luna reaccionó de inmediato cuando hablabas de el buen vivir. Él dijo de inmediato, buen convivir. Para nosotros esto es lo importante. ¿Cómo vivimos juntos? Somos un nosotros y un nosotros fuerte. Nacemos con este nosotros. ¿Cómo establecemos aquí normas propias de convivencia? Porque estamos expuestos al mundo real. Porque la gente sale y se va a Estados Unidos y regresa cargado no solamente de unos dólares o algunos bienes, sino de hábitos, de costumbres, de actitudes que empiezan a fragmentar y empiezan a afectar nuestra comunidad. Eso me lleva a, claro, yo estoy de acuerdo con que tú viviendo acá en Oaxaca, que estoy impresionado realmente con la vitalidad de las comunidades, con las ideas que están emergiendo de todo el trabajo comunitario, de tantas comunidades, tantas lenguas que existen acá, que se tenga esa idea de autonomía. Pero me parece, primero, que el mundo no es así, o sea, no es Oaxaca repetido al infinito. Además, como hemos visto muchas veces, las comunidades están muy divididas internamente ya. Cuando hablas de comunidades, parece que hablas de un todo homogéneo, y no es. Tú hablas de una comunidad casi ideal. Los jóvenes hoy, por ejemplo, en varias partes de este continente ya ni quieren aprender la lengua quechua o aymara u otras, quieren aprender inglés, porque los iPads y los telemóviles, etcétera, etcétera. Entonces, hay divisiones internas y yo pienso que el Estado las ha utilizado. Y por eso, esta es una parte de la contradicción de este tiempo, es que realmente en parte del mundo las comunidades siguen con gran vitalidad, como acá, y en otras ya están bastante destruidas y hay muchas veces que algunas perdieron la lengua, por ejemplo, hay que reinventarla, como hemos visto. Por eso, por un lado, esta división me parece que es algo que debemos coincidir. Obviamente, me parece que debemos aprender, y eso es hoy este aprendizaje, todo mi trabajo ha sido siempre como este pensamiento occidental, digamos, de las epistemologías del norte, como las llamo, siempre intentaron enseñar al mundo, no tienen nada más que enseñar y no saben aprender. ¿Por qué? Por su arrogancia, porque han visto siempre, y de ahí mi concepto de epistemicidio, de muerte, de conocimientos. Estamos en otro, estamos ahora intentando de ver de cómo se puede aprender, de cómo lo llamo esta ruina, semillas en muchas partes, que es de reconstruir la vida a partir de experiencias que no fueron totalmente exterminadas. Pero hay aquí dos problemas, por lo menos. Uno es el problema de las divisiones comunitarias. Por ejemplo, ayer en nuestra conversación vimos una cosa que a mí me impactó, cuando uno de los jóvenes dice que el problema son los ancianos en las comunidades. Cuando antes nuestra idea es que en las comunidades los ancianos son los sabios, digamos, que tienen las reglas y la sabiduría para orientar. O sea, hay que una cuestión generacional también dentro de las comunidades. No podemos idealizarlas. Hay líderes indígenas muy corruptos también por todas partes que hemos visto en el continente. ¿Y cómo podemos hacer esto en este tiempo cuando hay contradicciones, digamos, dentro del marco del Estado? Por ejemplo, la educación especial indígena, que se crió en varios países, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos avanzaron bastante. Además, gobiernos más conservadores, como el caso de Ecuador, que eran los dirigentes indígenas que realmente dominaban y dirigían la educación especial indígena. Ayer hablábamos de una universidad autónoma comunal, de comunalidad, de Oaxaca, una universidad estatal, digamos así, pero de comunalidad. O sea, me parece que estamos en un punto, esto es una contradicción, para mí hablar de una universidad autónoma comunal de Oaxaca
es un híbrido, porque por un lado estás a apelar a la comunalidad, que es un concepto que es muy bueno acá, que sería horrible en India. Comunalidad, como sabes, en India es un concepto muy reaccionario, porque es el concepto hindutva del hinduismo, que han creado es la idea comunal, es una palabra que no podemos usar en India, pero aquí se usa, y sé que me gusta de la interculturalidad. Me parece que hay aquí híbridos que son brechas en la contradicción. Por eso mi idea, antes de entrarnos en todo el problema de la democracia, etc., es, ¿vamos a aprovechar estas brechas? ¿Cómo podemos aprovechar las brechas para ampliarlas y para desmantelar? En ese caso, tú tienes que entrar en un diálogo, porque tú tienes que aceptar que vaya a haber un diario oficial que te va a crear una universidad autónoma de Oaxaca. ¿Cómo vas a hacer? Ya sabemos y discutimos bastante que no va a ser una universidad convencional, y eso estamos con las universidades populares. Pero hay muchas universidades populares que no quisieron para nada el Estado. O sea, nacieron de las comunidades, comunidades campesinas, comunidades indígenas, por todo el continente. Esta sale con la marca del Estado. ¿Por qué? ¿Para qué el Estado? Entonces, yo creo que esto corresponde. Mi primera reacción inmediatamente sería, ni es fundamentalismo ni nos vamos a Marte. Mm-hmm. Estamos aquí, estamos en esta realidad, estamos enfrentando esta realidad cotidianamente. Yo creo que una de las razones por las que los pueblos indios todavía existen es porque aprendieron a lidiar con fuerzas muy superiores a las mm-hmm. suyas para poder sobrevivir. Y cómo convertirlas, inclusive aquí podríamos decir la imagen del judo, cómo convertir una fuerza antagónica en una fuerza a tu favor, cómo, claro, cómo darle un sentido diferente. Digamos. Y entonces esto lo aprendieron los pueblos indios contra la Iglesia Católica, contra la tú puedes ver las relaciones con la corona española, cómo los pueblos indios modifican esa relación, adoptan palabras de los españoles para poder dirigirse a ellos y convertir esa relación en algo que les permita sobrevivir de otra manera. Tres siglos de colonización española terminan en algo que llamaban entonces repúblicas de indios, uh-huh. porque habían recuperado millones de hectáreas y no simplemente la tierra, no simplemente una posibilidad de vida, sino una posibilidad de gobierno propia, una posibilidad diferente de existencia dentro de la subordinación a la corona española. Entonces han aprendido a utilizar los instrumentos del otro, los instrumentos de dominación, para escabullirse y para construir otra cosa. Esto lo siguen haciendo los pueblos todo el tiempo. Es un aprendizaje profundo que se ha transmitido de generación en generación y que se aprovechan todos los resquicios que existen para poder hacer algunas cosas utilizando aparatos del Estado, utilizando elementos del Estado, manejando la lucha jurídica. Tú comentabas ayer con toda razón, la lucha jurídica, que es simplemente jurídica, si no forma parte de un movimiento social y político, no lleva muy lejos actualmente. Uh-huh. Vivimos ya en el estado de excepción, etcétera, etcétera. Por todo eso, la gente sabe usar recursos jurídicos como una parte de sus herramientas de conjunto, uh-huh. pero no pone su vida en esas herramientas, en esos uh-huh. instrumentos jurídicos. Va a hacerse una lucha jurídica, puede utilizarse aparatos del Estado para crear la universidad estatal para ciertas cosas. Y para ciertas cosas, ¿por qué? En el caso de Jaime Luna, es perfectamente claro que quiere ese aparato estatal porque hay muchos jóvenes que todavía quieren el diploma. Uh-huh. Entonces quieren la legitimación formal de esta sociedad, que es casi un pasaporte para circular en esta sociedad, que te diga cuál es tu certificación, y entonces quieren ese papelito. No, y eso para mí, estamos de acuerdo, o sea, yo pienso, y hay también este uso instrumental, es lo que todo mi trabajo, por ejemplo, de sociología, del derecho, y mismo de trabajo, que trabajo bastante con el derecho propio, es exactamente cómo se puede utilizar instrumentalmente el Estado para ampliar brechas y contradicciones. El problema después que se pone es este, es que ¿debemos o no colaborar en que la forma Estado, que es una forma capitalista, colonial y patriarcal, estamos de acuerdo, monocultural, que nos ha creado bastantes problemas en el continente, cuando, por ejemplo, y como tú sabes, yo fui consultor de las constituciones de Ecuador y de Bolivia plurinacionales,
la idea de un Estado plurinacional, que sería casi una contradicción en los términos, ¿no? Pero esa fue una idea muy fuerte, y además del movimiento indígena, muy, muy segura, la plurinacionalidad, sobre todo del movimiento ecuatoriano, lo tomó con mucha fuerza. Y trabajamos bastante la idea de plurinacionalidad. O sea, es posible crear una forma de Estado distinta y luchar para que ella surja. Para eso hay que estar, como costumbre decir, con un pie dentro del Estado y un pie fuera. O sea, luchar las luchas autónomas directas de las comunidades, lucha política, marcha, lo que sea, protestas, a mi juicio no violencia, digamos, por así decir, pero, que es mi posición, pero por otro lado, no desperdiciar oportunidades que surgan en los estados que amplían las brechas, y por eso hay que intentar también entrar en la política convencional para poder cambiarla, digamos así. Sabemos que hay mucha frustración en eso, ¿no? Porque se intentaron, en la primera ola de progresismo, estamos acá de entrar en México, claro que no podemos dejar de pensar en México estando acá, pero es importante de ver que hubo mucha frustración. Cuando nosotros nos demos cuenta que es posible poner una constitución por la vez primera, términos indígenas fuertes, como suma causae, suma camaña, etcétera, conceptos indígenas y todo modelo alternativo, y el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, que era los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, eso parece que es una gran conquista y que va por el mundo, y que te puedo dar ejemplos, como ahora en Nueva Zelanda, acabo de dar, promulgar con mucha plata, al contrario de que en este continente, a una promulgación de los derechos humanos de un río sagrado de los indígenas de Nueva Zelanda. Una lucha de 140 años de los maores, llamamos maores, no se llaman maores a sí mismos, y que lucharon porque el río fuera sagrado. Y entonces, por la vez primera, viene la idea de que un derecho humano de los ríos, con, en serio, o sea, el río no es la contaminación del agua, es todo el sistema, ecosistema de los ríos, de sus márgenes, que debe ser reconstruido. Una otra concepción que nace de un congreso del Estado. O sea, yo analizo estas contradicciones con fuerza y pienso que puede haber fuerzas de izquierda, digamos, que promuevan, amplíen la contradicción. Yo pienso que tú desististe totalmente de que las fuerzas de izquierda o lo que sea intenten forzar esas brechas a través de partidos de movimiento, que es eso, porque lo que lo escucho no son los partidos, porque me parece que están agotados históricamente, pero partidos, movimientos, con democracia participativa, y vamos a entrar también al tema de la democracia. O sea, hay aquí un problema de los instrumentos que podemos utilizar y que para mi juicio son distintos en México de lo que son ahora, por ejemplo, en Brasil, o que serán en Argentina, muy distintos. Pero hay momentos en que es posible utilizar las brechas, otros momentos que tenemos que desistir. Como nosotros habíamos visto en Chile, cuando fue de Allende, que decía, ¿para qué queremos acceso? Al acceso al derecho, si el derecho es totalmente hostil a los pueblos. No queremos acceso al derecho, queremos transformar el derecho. Y no fue posible, tenía la mayoría en el Congreso. Entonces, para ti, quizás no sería necesario siquiera transformar el derecho, porque está en el Estado y el Estado acabará por sumergir y destruir todas las posibilidades emancipatorias. Tú no ves mucho la posibilidad de ampliar brechas dentro del sistema, ¿verdad? ¿Es esto? Estamos todo el tiempo ampliando brechas y usando esas brechas. ¿Cómo? Boa. Yo no estaría diciendo esto como una tesis general o como una receta universal, que todos los pueblos y en todas las circunstancias hay que hacer lo que nosotros hacemos. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que ya estamos hartos de esa lucha, no de aprovechar brechas o de crear brechas o de utilizar las circunstancias que nos permitan defender lo propio, defender lo que somos, defender territorios, defender nuestros modos de vida. Eso lo estamos haciendo todos los días y lo vamos a seguir haciendo. Pero no es con la ilusión de que por estas vías vamos a lograr transformar ese Estado y convertir ese Estado, ese aparato, en algo favorable a nosotros. Eso ya no lo creemos. Y no creemos en organizarnos para, conforme a la política convencional, llegar a dominar ese aparato de alguna manera
y convertirlo en algo positivo. Eso sí, esa ilusión ya la perdimos. Y yo ¿Pero cuándo, no la perdiste? ¿Cuándo la perdiste? Yo creo que es muy claro que esto nos pasa a nosotros en México, muy claramente, hace aproximadamente 25 años. ¿Los sí. acuerdos de San Andrés no fueron un intento de cambiar el Estado? Yo te diría claramente, hay una cosa que debemos tomar en San Andrés. Primer cambio de los zapatistas es la sociedad me está pidiendo que no use las armas. Y desde el 12 de enero de 1994 yo dejo de usar las armas. Están allí, dice Moisés, son herramientas como los machetes, pero no las usamos. Hay una decisión firme de los zapatistas de no usar nunca más esas armas, ni siquiera incluso en el pasado para defenderse. Esto está cambiando ahora. Segundo, la sociedad les exige negociar. Y el subcomandante Marcos dijo en el segundo día del diálogo, nos preparamos para pelear, no para el diálogo, no sabemos qué cosa es esto, pero vamos a aprender. Y se pusieron a aprender. Y aprendieron a negociar y aprendieron a dialogar. Y se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre la cuestión indígena. Eso no debemos olvidarlo. Eran cuatro temas para hasta llegar a firmar la paz, hasta dejar las armas. El segundo tema era el Estado, era la reforma del Estado. No, los acuerdos de San Andrés no reformaban el Estado. Los acuerdos de San Andrés era el reconocimiento de los pueblos indios que por el acuerdo mismo, por la naturaleza misma, iban a cambiar la configuración del Estado. Y por eso el segundo es que cómo vamos a reformar el Estado una vez que aceptamos la existencia de los pueblos indios. Y a la reforma del Estado se hicieron las primeras conversaciones, llegaron los sindicatos, llegaron todo tipo de fuerzas políticas para que entre todos viéramos qué tipo de Estado íbamos a crear. Todavía había un intento, un serio intento, de lograr una transformación del Estado, utilizando elementos de la política convencional con elementos de los movimientos sociales. La enorme presión pública que se estaba haciendo desde abajo sobre los aparatos. Pero el gobierno se retiró de las mesas de reforma del Estado. Y el Estado, el gobierno, traicionó los acuerdos de San Andrés. Un gobierno y otro gobierno y otro gobierno traicionan los acuerdos de San Andrés. Y se cierra claramente esa puerta. Y nosotros en ese periodo, estamos hablando nada más de un cuarto de siglo, en este periodo reconsideramos toda esta lucha. Hay una parte en que los zapatistas mismos entran en otra estrategia, es en 2006, 10 años después, cuando ellos anuncian sus juntas de buen gobierno y reconfiguran su situación interna dentro del área zapatista. Pero yo quisiera recordar algo que me parece muy pertinente. Hace apenas 3 años, en una reunión convocada por los zapatistas, llegó una Yasnaya Aguilar, una notable mujer mije, realmente es una persona muy extraordinaria. Tiene una intervención, yo pienso, genial en ese foro. Y en ese foro Yasnaya dice: hace 25 años, cuando creamos el Congreso Nacional Indígena, adoptamos un lema que era nunca más un México sin nosotros. Era decirle al país entero, por 200 años ustedes ignoraron a los pueblos indios. Aquí estamos, existimos los pueblos indios. Nunca más piensen en construir un país sin tomarnos en cuenta. Pero eso era hace 25 años, dice Yasnaya. Ahora estamos pensando un nosotros sin México. Sin México, sí. Es muy interesante. Que cambiamos radicalmente el horizonte. ¿Qué cosa es México hoy, Poa? Eso es una pura ilusión, seguir utilizando el México de la independencia, de la revolución, o de hace 50 años, o de hace 25. Poa, la tercera parte de los mexicanos viven fuera de México. ¿Son México o no son México? Pero entonces, vamos a ver, ¿y por qué entonces Marichuy? ¿Por qué el Congreso Nacional Indígena clarísima vuelva otra vez a intentar, y ahí vamos a entrar en el tema de la democracia, con una candidata a un gobierno, a un Estado que ya había traicionado, San Andrés, que ya habíamos dicho que no tiene nada a ver y con la lucha, pero ahora bien, una candidatura? Sería un perfecto ejemplo de cómo podemos utilizar todos los instrumentos, todas las brechas, todas las oportunidades para impulsar nuestras propias cosas. O sea, el acuerdo de San Andrés no fue el último intento.
Entonces, Marichuy fue el último intento. No, lo que estamos, no fue un intento de volver a la lucha convencional y volver a la toma del Estado, para nada. Ni creer en el Estado, para nada. Fue lo que decíamos de aprovechar las brechas, las coyunturas, las oportunidades, las herramientas del enemigo para usarlas para tus propios fines. Supongamos que Marichuy era elegida. En algún momento, en la asamblea en que estaban tomándose las decisiones, se dijo, tal cual, esto se dice en la asamblea, está registrado, el peor riesgo que estamos corriendo en esta aventura es que fuéramos a ganar, eso sí sería terrible. Se rieron todos, o sea, nadie estaba pensando en ganar. No era, vamos a usar esto y entonces nos vamos a colar y Marichuy va a ser la presidenta. Se dijo desde el principio, vamos a utilizar el marco electoral porque no nos están oyendo, porque nos están matando y nadie nos oye. Los medios no quieren sacar. Cada vez que hablamos, nos reprimen cuando salimos a hablar, nos reprimen si hacemos una marcha, nos matan a nuestros líderes. Vamos a utilizar el marco de las elecciones, la fiesta de los ricos, para echárselas a perder. Así lo dijo una y otra vez el Congreso Nacional Indígena. Pero como tú sabes, fue bastante polémica esta decisión. Mismo dentro del movimiento indígena, los que estaban en contra, los que estaban en favor. O sea, tú por vez me das la idea de que el movimiento indígena tiene una voz. No tiene una voz. No tiene muchísimas voces, ¿no? Y muchas distintas. Obviamente tú prefieres una voz. No, para nada, para nada. El lema del Congreso Indígena me parece extraordinariamente sabio. El lema que adopta en 1900, al momento en que se crea a partir del foro 96, del Foro Nacional Indígena, el lema que adopta, somos asamblea cuando estamos juntos, somos red cuando estamos separados. Y esto implica que en el Congreso Indígena se respeta la inmensa diversidad de voces. Que no tiene un aparato, no tiene oficinas, no puedes dirigirte al Congreso Nacional Indígena, no existe tal cosa. No existe un líder, no existe un aparato de gobierno. Es una representación muy interesante y piensa, ha existido por 25 años y sigue vivo. Y sigue vivo como lo que es. ¿Un aparato de gobierno? No. ¿Una ficción como el Estado? No. Una ilusión de gobierno de todos los pueblos indios, para nada. Somos asamblea cuando estamos juntos, es decir, los distintos pueblos indios nombran a un representante que llega con un mandato. Es decir, tú puedes hablar desde aquí hasta acá. Y con tus compañeros vas a decir, esta es la voz de mi pueblo y puedo estar negociando y acordando con ustedes dentro de estos límites. Y después de que aquí llegamos a un acuerdo, yo regreso al pueblo autónomamente y digo, esto es lo que acordamos y entonces el pueblo ratifica o rectifica las decisiones del pueblo. Eso me parece, realmente esa diversidad tiene dos lados, ¿no? Y obviamente existe, como tú sabes, hay otras partes del movimiento indígena, en Guerrero, Michoacán, donde sea, que realmente han intentado entrar con brechas, conozco el caso de las comunidades de Cherán, intentar de cambiar desde dentro el Estado para crear una autonomía municipal, digamos, autonómica, según usos y costumbres propios, o sea... Porque no tenían en Michoacán nada como lo que tenemos en Oaxaca. Exactamente, es esa la diferencia. Y esa, me parece, esa diversidad es muy importante de rescatar y realmente ese es siempre el problema del pensamiento eurocéntrico, es intentar de tener recetas generales. No hay recetas generales. Y eso lo he dicho muchas veces, he criticado todo el universalismo, todo mi trabajo es en contra de eso, ¿no? El problema, a mi juicio, en este momento, en el mundo, en ese sentido, ¿no? Es como, por un lado, afirmamos la diversidad de que un mundo donde quepa muchos mundos, estamos de acuerdo, pero ¿cómo podemos encontrar puntos comunes que permitan articular luchas y hay contextos muy distintos? Por ejemplo, ayer hablábamos de toda la lucha de las comunidades en contra del transístmico, un gran megaproyecto, digamos, ¿no? Como hubo otros en la primera ola de los gobiernos progresistas. Vemos claramente que cada comunidad tiene sus ideas y que es muy difícil encontrar algo que las articula.
Yo no estoy a pensar que necesitamos una teoría general, nunca. Yo estoy a pensar es que cómo vamos a encontrar los puntos comunes que nos permitan articular las luchas. Porque para mí el drama es que la dominación está siempre muy articulada y la resistencia está muy fragmentada. Y vamos a escribir un librito sobre izquierdas del Mundo News, de que tú escribiste el prefacio y ves cómo yo aprecio mucho el trabajo democrático porque sabía tus ideas, que eran bastante hostiles a todos estos partidos de izquierda, pero quiso que tú hicieras el prefacio, no solamente porque te admiro mucho en tu trabajo, sino porque quería dar esta señal de la diversidad de los tiempos. Yo pienso que estamos en un tiempo de preguntas fuertes y de respuestas débiles. O sea, sabemos lo que no queremos, las alternativas, también no queremos una alternativa con H, con una A grande, mayúsculo, porque fue socialismo, fue comunismo, y estamos todos un poco desilusionados o mucho con todos estos proyectos, pero tenemos muchas alternativas. Pero, ¿cómo podemos articularlas cuando todavía existen estructuras que articulan la dominación? El Estado es una de ellas, ¿no? Y aquí mi problema es este. En este momento de transición, diría, vamos a discutir ese tema, el neoliberalismo ha siempre tomado una actitud completamente contra el Estado. El Estado es corrupto, el Estado no sirve. La virtud son los mercados de que son eficientes y son, lo van a hacer. Pues demonizaron el Estado como todos los estados haciendo, de alguna manera. O sea, el Estado no sirve. Hasta que lo capturan. Y cuando lo capturan, reconfiguran totalmente el Estado. El Estado que fue un agente de más contradicción en periodos pasados, derechos sociales, etc. En este momento, el Estado que fue un agente de... No podemos tomar en serio el discurso. Dijeron neoliberalismo y no era nuevo ni liberal, tú lo sabes muy bien. Yo sé. Entonces, lo mismo dijeron cosas, el señor Reagan y la señora Thatcher, los campeones del neoliberalismo, tuvieron el crecimiento más grande de los estados en sus dos países. Yo sé. Naturalmente, estaban luchando contra el Estado para desmantelar apoyos sociales, para despojar a la gente de sus cosas. Eso era la lucha contra el Estado, para desmantelar la educación pública o el sistema de salud o todo eso, pero para hacer el Estado cada vez más fuerte en términos militares y policiales. Pero porque fue posible, en primer lugar, que estos derechos sociales existieran. Si el Estado es totalmente capitalista, ¿cómo fue posible insertar derechos sociales que tuvieron que desmantelar? Fue absolutamente necesario para la supervivencia del capitalismo aceptar los derechos sociales. Fue la forma, fue la conquista de los trabajadores, fue la presión de los trabajadores, pero fue la condición de la propia supervivencia. Yo siento que está suficientemente discutido, sí, que es... el capital no hubiera podido sobrevivir si no hubiera tenido una fuerza obrera capaz. No, para mí no fue solamente la fuerza obrera, fue el hecho que se consolidó en un espacio político que fue la Unión Soviética, que creó un modelo alternativo, y vemos que es después de 45 que el estado de llamado de bienestar en algunos países va a surgir a costa de la explotación colonial brutal que se hizo. Los europeos, al mismo tiempo que creaban la protección social en Europa, explotaban y hacían el saqueo colonial, lo he dicho también. Pero me parece que fue posible en cuanto hubo una alternativa, digamos, ¿no? Y yo siempre he visto que la caída del Muro de Berlín no fue simplemente la caída del socialismo soviético, fue la caída de estas contradicciones que el Estado tenía, de los derechos sociales. Y de ahí hubo realmente un intento de si capturar quieres, el Estado. Si discutimos esa parte, que tenemos otra lectura. Quizás no sea muy productivo si discutimos todo el aspecto de la Unión Soviética, lo que significó para nosotros y todo esto. Hay una parte que a mí, en lo personal, me llega muy directamente, que es, hubo un espíritu de los 60, hubo realmente un afán revolucionario, cuestionamos todo, el sexo lo mismo que el refrigerador, la tecnología, el capitalismo, el socialismo, todo esto estaba en cuestión y realmente queríamos cambiar el mundo. Realmente nos lo planteamos en el mundo entero, no fue solamente un país, no solamente fue el mayo francés, es realmente un movimiento mundial que se ha reducido a la cosa estudiantil, pero que abarcó muchísimos más aspectos de la vida concreta.
el capital tomó nota. Nosotros cometimos un error. Un grupo de líderes muy ilustres nos lo prometieron. En Brasil era Goulart y eran líderes notables. Uh-huh. Y dijeron, sí, tienen razón, vamos a cambiarlo todo. Y nosotros dijimos, adelante, cámbienlo. Y no cambiaron nada. Allá arriba no hicieron nada. Pero mientras tanto, el capital y los poderes coloniales sí tomaron nota de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y sí se prepararon a reaccionar. Así inventan la Comisión Trilateral. He puesto muchas veces un ejemplo que me parece muy relevante, que es para nosotros un drama muy profundo aquí en México. El Butz, el secretario de Agricultura norteamericano, inventó la expresión food power. Uh-huh. Y dijo públicamente, a partir de ahora, los alimentos se convierten en el principal instrumento de la política norteamericana en el mundo. Uh-huh. El hambre se convirtió en el mejor negocio del siglo. Se hizo la revolución agraria en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Exacto. Hasta entonces, un país como nosotros se definía, nosotros vendemos alimentos y materias primas y compramos productos manufacturados. Eso era el subdesarrollo. Uh-huh. Nosotros le vendíamos maíz y frijol a los Estados Unidos. Esto era México, esta era nuestra capacidad en México. A partir de entonces, hay una lucha decisiva para desmantelar nuestras capacidades productivas. Nosotros importamos hoy la mitad de lo que comemos, la peor de las dependencias. Esa lucha no ha sido porque el Pentágono decidió algo en Washington, sino porque nuestros dirigentes, muchos de ellos de izquierda, deciden acabar con los campesinos y acabar con nuestra capacidad productiva. Uh-huh. Que no lo han logrado es por la capacidad de los campesinos de resistir. Uh-huh. Pero esta era el objetivo. Y entonces Estados Unidos produce la mitad del maíz del mundo. Estados sí. Unidos y Europa produce ahora los alimentos. No, esa es, no. Eso es lo que después se llamó neoliberalismo. Uh-huh. Pero es una decisión de los poderes que se trata de desmantelar. Todo el problema que es el neoliberalismo acabó por ser, y eso es lo que me molesta más, no fue simplemente una trampa, fue una realidad muy dolorosa que fue destruir realmente el marco del Estado, crear un nuevo sentido común, que tú ves hoy la desgracia de los jóvenes, de que ya no son ni siquiera obreros, están buscando los ¿a puestos. ¿A qué le llamas la destrucción del marco del Estado? ¿Qué Estado destruyó el neoliberalismo? El Estado intentó de mantener el término de Estado para destruir las contradicciones que existían antes en el Estado. Fue eso. No fue destruir el Estado, fue reconfigurar totalmente el Estado, manteniendo el término del Estado, ocuparlo, demonizarlo desde fuera para ocuparlo, para que realmente la propia izquierda de muchos países también crió la Tercera Vía, por ejemplo. Era la misma idea, digamos, vamos, realmente el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, la verdad son los mercados. Y entonces, yo para mí, eso nunca acepté esa idea, por eso estuvo siempre en contra, porque estaba en contra también los mercados, o sea, lo que nos distingue la crítica del Estado es que una crítica de extrema derecha hace la crítica del Estado para promover los mercados capitalistas y para utilizar el Estado en ese sentido, hasta que lo captura, ¿no? Pero no, Boa, eso no tiene nada que ver con esto. El gobierno, el Estado, lo que llamamos Estado, desde que nació, estamos hablando del siglo XVII, de la Paz de Westfalia y de todo eso, crea los mercados, administra los mercados, eso hace el gobierno, eso ha sido siempre el gobierno. El creador de los mercados no los crea el capital, se los crea el gobierno, se los crea el Estado y los administra el Estado. Y además corrige al capital de sus propios excesos. Cuando al capital se le pasa la mano, entonces el Estado le da un manazo para... Diferencia es esta, es que tú conviertes una historia, tú que dices que siempre cuenta la historia general, generalizas todo el tiempo. O sea, no podemos decir que fue el Estado siempre así. El Estado ha cambiado. O sea, realmente el Estado de India en 47 fue una realidad. Había la oposición entre Gandhi y Nehru. El nacionalismo africano fue una cosa muy distinta que el nacionalismo criollo de acá, de América Latina. Naturalmente. Hubo historias muy distintas y hay historias muy distintas. Yo no puedo concluir de tus palabras que en este momento en América Latina tanto vas a tener un Jair Bolsonaro como un AMLO. Es la misma cosa. ¿Por qué no hace diferencia? El Estado es capitalista, está ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre AMLO? Pero claramente que hay muchísimas diferencias. ¿Quieres que contemos las diferencias no, entre Bolsonaro y AMLO? ¿Cómo me propongo? O sea, si yo estoy aquí en México, vamos a ver.
si estuviera, por mi posición, ¿no? Nuestra diferencia se la podemos si contextualizar. Si estuviera en México en este momento, lo que había, un morena, un partido que es un conjunto amorfo de muchas corrientes, donde parece que las derechas están dominando, una oposición que está totalmente fragmentada, dividida y anulada. Yo que diría, hace un año que este señor está en el gobierno, está intentando, es una persona honesta, como tú has escrito de una manera brillante, en la jornada las virtudes del presidente. Lo que yo iría era intentar de luchar dentro de una izquierda de Morena, digamos así, no hacer solamente eso, siempre la lucha de la calle. Por eso estoy con Javier Cecilia y la marcha, obviamente un gran amigo, un gran poeta y una persona honesta y digna que está intentando de reponer la dignidad del Estado, como tú, o sea, del pueblo mexicano. No. Estamos en distintas posiciones. Sí, él está dirigiéndose hacia arriba y buscando que cambie AMLO, buscando que AMLO adopte otras políticas. Para eso marchó. ¿Y tú no marcharías nunca? No. No vale la pena. Yo siento que las marchas ya se agotaron. Algunas marchas las estamos haciendo todavía nada más para vernos nosotros. ¿Por qué necesitas de marchar para saber en unos otros? Para saber cuántos somos. ¿Por qué no sabemos? No lo sabemos. No sabemos quiénes están de acuerdo en una posición determinada. Uh-huh. No sabemos quiénes están realmente en una definición. No sabemos quiénes están en una posición sobre las mujeres, por ejemplo. Por eso yo veo que nuestra diferencia sería... Las marchas no están ya sirviendo. ¿Puede haber alguna marcha alguna vez que sirva para pedir algo? Yo siento que las marchas ya se agotaron. Igual que los partidos, las marchas están agotadas como forma, como instrumentos de lucha. O sea, tu idea es que cada comunidad y las comunidades deben organizarse para no tener necesidad de marchar para nada. No, estamos hablando de mundos completamente distintos. Y además, como te dije desde antes, no estoy planteando una receta. En las circunstancias concretas de México, estamos viendo que los problemas centrales que nosotros tenemos no los quiere tocar AMLO y lo dice. Y que yo entiendo perfectamente bien y lo escribo también y digo, AMLO no puede ser anticapitalista, lo corren al día siguiente. No puede ser anti-Trump, tiene que hacer las cosas, tiene que subordinarse a políticas del y Trump. Y siempre lo ha y dicho. Y como tú has dicho que la frontera sur de Estados Unidos se corrió hasta el Suchiate y ahora lo está haciendo AMLO. Es astucia del presidente, es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, reconocer sus propios límites. No es esto por lo que estoy criticando AMLO por su astucia. Uh-huh. Es decir, pero él está en un lugar y yo estoy en otro. No, eso, eso estamos parece, en una lucha que no es la suya. Exactamente. Pero entonces, este es el problema. O sea, como lo veo, no sé... Cada uno está en su lucha, tú es tu lucha, tú has dicho que estamos en mundos completamente distintos, pero al mismo tiempo yo veo a los jóvenes de todo el mundo con una conciencia planetaria nueva, quizás con el miedo de un colapso ecológico, lo que sea, que además no tratan políticamente, están fuera, como digo, a la gran desgracia de la política fue en algún momento, hace 40 años, con el neoliberalismo que se divorciaron los procesos políticos, los procesos civilizatorios durante mucho tiempo. Y empezamos a pensar pequeño en la política, y por eso los políticos son todos pequeños y mediocres muchas veces, y realmente los procesos civilizatorios se quedaron por de fuera, que eran las alternativas al desarrollo, que eran las alternativas ecologistas o cual sea. Y yo pienso que hay que volver a tratar y hay que tratar el proceso civilizatorio. Tu posición, como la veo, es que esos procesos civilizatorios tienen que ser vistos desde abajo, desde la diversidad de nuestras luchas. Respeto totalmente eso y me parece que eso aquí en Oaxaca hace todo sentido. Pero cuando veo fuera, y tú has siempre dicho, piensa un poquito arriba, tú ya estás mismo dentro de aquí, de Oaxaca o del Istmo, tú pides a la gente que piense un poquito arriba de su comunidad, vea las otras comunidades. O sea, hay una necesidad de buscar algo en común. Los mundos son muy distintos, realmente. Las luchas son muy distintas. Buscar algo en común. Ahora me has dicho que las marchas están agotadas, pero ayer decimos
y tú parecías que estabas de acuerdo, que hay una lucha jurídica, una lucha política que debe estar en la calle, que puede estar en las marchas y las protestas. Lucha no institucional, que estoy totalmente siempre por la lucha extrainstitucional, que es la marca de nuestro tiempo. O sea, veo aquí una contradicción, que es de mirar solamente la comunidad desde abajo y no mirar arriba al resto del mundo, como si él no existiera, porque existe todavía. Pero nada de lo que dijimos o experimentamos implica eso. Sería absolutamente suicida. Nadie puede pensar así. ¿Cómo están siendo todo el tiempo amenazados por cosas que vienen de afuera. Claro. Todo el tiempo, todos los días, en todas sus circunstancias. No pueden cerrar los ojos si no, nadie me ataca, no, nadie me molesta. Yo nada más veo mi comunidad. Eso, nadie vive así. No es cierto. Pero como articulas políticamente. Han estado viendo lo que está fuera. Pero lo que pasa es que durante un largo tiempo, la articulación política significó voy a hacer lo mismo que ellos. Sí. Voy a tener una fuerza como la de ellos. Y esto podemos decir desde el viejo Barbas de Carlos Marx, proletarios del mundo unidos, ¿no? Claro. Para todos los trabajadores juntos vamos a pelear contra el capital, vamos a crear una fuerza tan grande como la del capital. Jugamos ese juego, jugamos muchos ese juego durante mucho tiempo y ahora vimos nuestra locura. Yo creo eso de la conciencia planetaria es de risa loca. Boa, con todo respeto. ¿Por qué que los zapatistas organizaron una cosa intergaláctica? ¿Qué es eso? Es su broma, es su risa. Su risa, hacen su encuentro y llegan muchos, llegan miles de personas, muchos de ellos con sus agendas, llegaron trotskistas y cada uno creando, ahora esta es la nueva internacional. Aquí de los zapatistas va a salir la nueva internacional que organice las luchas a nivel mundial. ¿Y sabes qué dijeron los zapatistas después de ese encuentro intergaláctico, que es burlarse de los encuentros internacionales? Decirle, no, eso no solamente son todas las naciones, son las galaxias enteras que están aquí juntas, que es una burla, ese es el sentido del humor de los zapatistas. Propusieron una internacional, sí, fue la Internacional de la Esperanza, que no se puede organizar, que no le puedes nombrar comité central, que no le puedes plantear un aparato. Vamos a articular nuestras esperanzas, que son muy distintas. No me parece que esa sea, con todo respeto, que esa sea una lectura justa de pensar que es una astucia de la razón zapatista o que es una mentira para reunir personas con reserva mental, con la risa. No, fue una cosa en serio que las mujeres reciente en diciembre, las mujeres del mundo que se reunieron también en San Cristóbal, en el terreno, en territorio de zapatistas. La expresión intergaláctica, sí, de sí, verdad, era una idea, era el humor. La otra campaña, todo el movimiento zapatista que es hoy, que como decíamos, no es indígena, es mundial, hay mucha gente en varias partes, hubo un intento de articular. Que sea, mi problema siempre es la articulación de las luchas. No es que esté en desacuerdo con tu lucha, que al contrario, respeto muchísimo lo que se hace aquí en Oaxaca. Que gustaría, claro que hubo un intento de articular y ¿cómo vimos vamos a articular? Que eso no funcionaba. ¿Cómo vamos a articular? ¿Cómo que vamos? Eso no funcionaba y entonces estamos organizando otra forma de lucha radicalmente distinta. ¿Cómo será la articulación cuando, de lucha? Cuando tú dices una, te voy a dar dos extremos completamente distintos. Una lucha concreta en el istmo. Cuando dices que estamos pidiendo, levanta un poco tu mirada, trata de ver otro horizonte. ¿Qué horizonte? ¿El planeta? No. ¿El México? No. Es tus vecinos. El istmo. Es esta región en la que vives. Uh-huh. Y hay una comida ismeña, y hay un vestido ismeña, hay una forma, pero es una gelatina. Y hasta ahora las luchas han estado concentradas en la lucha contra estas eólicas, en la lucha contra este problema. Vamos a ver un poco para ver este grupo de vecinos. Vamos a hacer, y aquí la palabra más relevante para mí, es un conjunto de coaliciones que no disuelven. Una coalición es una forma de articulación diferente a que yo me articulo homogeneizándome para convertirme en algo común. No. Tenemos primer cosa común, estamos todos en contra del megaproyecto que viene a destruirnos. Espérame, ¿todos? Ah, no,
hay algunos compañeros, hermanos nuestros, incluso aquí en la comunidad, que quieren el megaproyecto. Ah, entonces vamos a incluirlos también a ellos. Entonces vamos a coaligarnos todos para poder incluir nuestra voluntad, que incluye primero contra qué estamos. ¿Qué es eso del megaproyecto? ¿Contra qué estamos luchando? Segundo, ¿qué cosa es por lo que sí luchamos? Y luchamos por la comida, por el vestido, por la forma de sanar, pero luchamos de distintas partes. Hay unas gentes en Salina Cruz que lo que quieren es un buen sistema de seguro social. Hay otras gentes en Ixtepec que dicen, no, es el seguro social es una mierda. Lo que yo quiero es que se proteja nuestras formas propias de sanar y nuestras formas articuladas de sanar. Entonces vamos a incluir todo eso en el paquete, en coaliciones. ¿Qué implican? Vamos a tener un esquema para actuar en el problema, mismo, en la lucha. Claro, el problema de las coaliciones, como vimos, es curioso porque parece que nosotros tenemos posiciones muy distintas y tenemos obviamente nuestras diferencias. Al mismo tiempo, cuando estamos los dos a trabajar en una reunión como ayer con los movimientos, con las organizaciones, estamos muy convergentes en cómo se puede transformar un proyecto de transformación en un proyecto de investigación. O sea, mucha convergencia de cómo se puede articular eso, las coaliciones. Mi problema es que cuando tú traes una divergencia en las comunidades, unos que son obreros, como tú decías, que pueden crear una fábrica y buenos empleos, y otros no, claro que hay aquí un momento de conflicto después, porque de uno o de dos, nos vamos a construir 6 complejos industriales, pero uno, porque parte de las comunidades quiere este complejo. Entonces, vamos a tener que tener varios en lo que llamamos alternativas de desarrollo. Vamos a tener cosas que son del desarrollo y cosas que son de alternativas al desarrollo. ¿Cómo podemos combinar, digamos, en este momento, estas alternativas al desarrollo con desarrollismo? Porque es lo que va a pasar, porque algunas comunidades quieren desarrollismo. No las voy a convencer. Yo quiero, como tú decías, y muy bien, quiero saber lo que quiere y de ver. Entonces, para ellos tenemos que construir fábricas. Y para los otros tenemos que hacer otras cosas de la comunidad. ¿Cómo vamos políticamente a organizar eso de esta manera? No lo estoy a ver. Primero, nosotros no lo organizamos. ¿Nosotros qué? ¿De las comunidades de acá? Son las comunidades, son las organizaciones que están en la lucha, ven el problema. Ayer te comentaba, estas organizaciones se plantearon, ¿podemos parar el megaproyecto? Si fuera el gobierno, sí. Pero no podemos pelear con nuestros hermanos que sí quieren eso. Entonces vamos a ver cómo concertamos con ellos, cómo nos coaligamos con ellos para ver qué cosas podemos tener en común, qué cosas podemos compartir aquí en el Istmo, qué cosas es lo que nos une a todos, y hay muchas cosas que los unen a todos, que inclusive estos obreros. Yo diría, una corriente muy vigorosa nuestra está contra el trabajo, lo que llamamos trabajo, lo que idealizó la izquierda. Era el paraíso de los trabajadores, que no, era idealización. Y hay algunos que siguen planteando vida digna como obrero. Para algunos de nosotros es una contradicción en los términos. Eres un obrero, no puedes tener una vida digna, tienes que someterte a las instrucciones y para un trabajo infame que te están dando. Estamos escapando del trabajo, estamos huyendo del trabajo. No queremos ese trabajo. Queremos tú ayer decías que el capitalismo ha muerto. Explica un poquito. Quiere decir que no puede reproducirse en sus propios términos, que no puede basarse ahora esa inmensa acumulación de riqueza en la compra de fuerza de trabajo, que la era del empleo ya acabó. Así que ya vamos hacia abajo en el número total de empleos. Inclusive si separamos por un momento China e India, que requieren análisis especial, verás la curva inmediatamente en el resto del mundo para abajo. Lo veo cuando se habla sobre todo de la cuarta revolución industrial, la inteligencia. Y entonces lo que hacen es básicamente como despojo. Ya no baso en la producción, ya no es la producción de valor a partir de la compra de fuerza de trabajo, sino que me agandallo todo lo que puedo. Estoy tomando tierras, aguas, derechos, todo lo que sea. Estamos contra los derechos humanos y los otros. ¿Qué cosa significa pedir el derecho de la tierra que acaban de decir los compas maoríes? Cada vez que yo triunfo en la conquista de un derecho, le doy poder a un aparato de Estado.
Tenemos el derecho a la educación, entonces tengo que darle al Estado las facultades y los recursos para que haga la educación pública. No, ahí es nuestra diferencia realmente sustantiva, no es una diferencia de términos, porque primero yo considero que realmente hay capitalismo y que el capitalismo con colonialismo y patriarcado, que ha siempre sido así, que el capitalismo, al contrario, que decía el marxismo, nunca se reprodujo en sus propios términos, necesitó siempre de lo que llamó Marx la acumulación primitiva. Ahora simplemente... Operó, se reprodujo en sus propios términos. No, sigue, disculpa, hablaste, ahora ya hablo, porque hay que reconocer nuestra diversidad, de otra manera no hace sentido discutirnos, ¿no? Yo pienso que la acumulación es constante, y fue siempre, esta acumulación por despojo existió siempre. Y es un error decir que no hay, un error total, decir que no hay capitalismo más, que hay otra cosa, porque eso es lo que quieren. Es realmente que nosotros ni tenemos que luchar contra el capitalismo, porque ya está muerto. Entonces, ¿para qué luchar una lucha anticapitalista? Yo pienso que es un error tremendo y que eso nos lanza en la mano de las extremas derechas, de todas maneras, de los neofascistas, que lo que quiere, también lucha contra los derechos, por supuesto. Entonces, hay una lucha radical en contra de los derechos, y ya fue mi diferencia con Iván Ilich en los 70, y es mi diferencia contigo, y que ahora podemos ver en el concepto de democracia y de derechos. Y siempre, yo digo, por un lado contextual y por un lado del tiempo de la transición donde estamos, y que no podemos desperdiciar términos, instrumentos de lucha. Si los derechos humanos, tanta gente que ha muerto en la lucha por los derechos humanos, yo he criticado, escribí un libro, si Dios fuera un activista de derechos humanos, criticando los derechos humanos, pero en búsqueda de una visión contrahegemónica de los derechos humanos. Tú decides desechar totalmente los derechos humanos de lado. Yo busco una posición contrahegemónica. Es una diferencia, historia política, etc. Lo mismo con la democracia. Tú la deshaces, no interesa, yo busco una visión contrahegemónica. Y aquí vamos, gustaría de entrar en esta discusión. Yo te digo brevemente mi posición y después, obviamente, con todo respeto, oigo tu posición. Yo he siempre, lo he escrito muchas veces, totalmente en contra de la democracia liberal, porque es poca, porque es realmente la reproducción del capitalismo. Y he dicho que lo que pasó de fatal fue que la democracia y la revolución se divorciaron en 1918, cuando los bolcheviques, como no tenían la mayoría en la constituyente, disolvieron la constituyente en Rusia, y ahí se separó democracia de una revolución de otra. Fue fatal para las dos. Y por eso lo que necesitamos es revolucionar la democracia y democratizar la revolución. La constitución de Bolivia hablaba de tres tipos de democracia: participativa, representativa y comunitaria, para articular. O sea, fui apoyante de eso, ¿no? Claro que no se logró bastante, pero sí hizo algunos avances que mantuvieron Evo Morales durante el poder y que fue un golpe brutal del imperialismo en su contra. O sea, yo pienso que es posible en este momento, no sé aquí en Oaxaca, pero en general, digamos, en varios países, en varios contextos, yo veo que la posibilidad de una visión contrahegemónica de democracia, articulada siempre con la lucha extrainstitucional, con democracia participativa y comunitaria, y con derechos humanos de los ríos, por supuesto. O sea, utilizar un término, como tú decías, que los indígenas utilizaron, derechos humanos no existen en la lengua indígena nunca. Se usa derechos humanos para que las culturas indígenas entiendan sus luchas. Sabemos eso. Lo discutí tantas veces con los pueblos indígenas de Colombia. Entonces, debemos aceptar que es posible luchar por una democracia contrahegemónica, o esa democracia contrahegemónica es la que tú tienes aquí, la asamblea, en cada comunidad, porque yo pienso que es eso que tú luchas, una democracia directa, que era también el sueño de Rousseau, digamos, y que no hay otra forma. ¿Será esta la diferencia nuestra? No son todas, la verdad, lo que... Y nos pasaríamos lo que nos queda de vida platicando de estas dos visiones muy, muy diferentes de lo que fue de lo que está haciendo. Una forma de decirlo, empezando por el final, es que nosotros vemos que tanto la visión hegemónica como la contrahegemónica en lo que se sigue llamando democracia,
representativa o participativa, sigue siendo un esquema que desde su origen fue patriarcal, racista, sexista, irremediablemente oligárquico. Uh-huh. Que ahí no hay ninguna forma que puedas evitar ese diseño. Las hegemónicas y las contrahegemónicas. Que hay algunas contrahegemónicas que son menos agresivas, menos despóticas, menos que se amplía un poco la oligarquía, que ya no son nada más 7, sino que son 70. Eso lo puedo reconocer. Y que eso crea distintas oportunidades, distintas coyunturas, distintas flechas para la lucha que tenemos que distinguir. Nosotros tenemos una experiencia de 70 años de dictadura. Nadie quiere ver lo que teníamos como dictadura. Por eso se dice que era la dictadura perfecta, porque parecía una democracia. Pero todos sabíamos que no había tal cosa de democracia, que era una dictadura, y una dictadura feroz. Que efectivamente no podías hablar, y no podías escribir la mayor parte de las cosas, porque o te metían a la cárcel o te mataban. Este era el régimen que teníamos. Tenemos una amplísima experiencia en estas modalidades de la democracia y en la llamada democracia participativa y en todo eso, y vemos que todo eso no puede evitar sus problemas de origen, uh-huh. sus problemas de diseño. Y los problemas de diseño son problemas de escala. Tenemos que estar planteándonos escalas diferentes que las que están planteadas de verdad a escala planetaria. Creo que tienes razón, Wendell Berry, no es un marxista, es un poeta norteamericano, uh-huh. que dice que el pensamiento global es imposible, uh-huh. Que los que pretenden pensar globalmente son gobiernos imperialistas y corporaciones transnacionales, pero es muy difícil llamar a lo que hacen pensamiento. No, uh-huh. no hay pensamiento global. Lo único que puedes hacer a escala del planeta es destruir el planeta. Uh-huh. No puedes hacer nada con el planeta. No, tenemos que reconocer que somos simples mortales, seres con una serie de limitaciones. Y que pretender que vamos a salvar a México o al planeta es una locura, es una ilusión peligrosísima de la cual estamos tratando de escapar. ¿Cómo podemos salvarnos a nosotros sin salvar el planeta? Pero la única posibilidad de salvación es olvidarnos del planeta. Nadie puede hacer nada por el planeta. Una cosa implica la responsabilidad. Una cosa implica cuando los compañeros, los pueblos hablan de la madre tierra. No están hablando del planeta tierra. Uh-huh. No están llamando que su madre es el planeta tierra. Uh-huh. Es la madre esta concreta sobre la cual tienen una responsabilidad. Aquí en este terreno, uh-huh. no en cualquier parte, uh-huh. no en África o en Asia, aquí en este pedazo son responsables de este pedazo. Uh-huh. Y ellos asumen su responsabilidad por este pedazo que tienen claramente la responsabilidad de cuidar. Quizás podría regresar un poquito para definir cuál es el sentido de la lucha. Cuando nosotros decimos es que luchar contra el patriarcado y el patriarcado que llevamos dentro, uh-huh. La primera fundamental lucha es la lucha contra toda jerarquía. Es acabar con la jerarquía en la familia, en todas partes de la realidad. Ninguna jerarquía. Reconocer la jerarquía de los sabios, es decir, la jerarquía de un hombre que es autoridad sin poder. Es, hay que reconocer lo que sabe un viejo campesino por lo que sabe, pero no tiene el poder de imponerte su conocimiento, claro. su sabiduría. Es esto, la autoridad, esa autoridad la reconocemos, pero no la jerarquía, ninguna jerarquía de poder. Primer punto. Uh-huh. Segundo punto de la lucha antipatriarcal. Lo que representa el patriarca, la vía patriarcal, es el supuesto loco de que todo lo que producen los humanos es mejor que lo que produce la madre tierra, la naturaleza, lo que está vivo. Y que entonces, lo que Claude von Virchow llama el odio a la vida, que no es un sentimiento, es decir, yo puedo matar todo lo que está vivo porque lo que yo hago es mejor que lo que está vivo. Uh-huh. Y el mejor ejemplo mundial que hoy tenemos es, están matando nuestras semillas nativas
cuyos códigos genéticos son los que tienen la memoria de millones de años, que permitirían entender el nuevo clima que no podemos conocer nosotros, que podrían salvarnos, y están siendo liquidadas sistemáticamente todos los días con las semillas que produzco en los laboratorios. Este es el ejemplo patriarcal perfecto del odio a la vida. Destruyo lo que está vivo para poner lo que yo he producido en mi laboratorio. Estamos luchando contra eso, y esto es poner el cuidado de la vida en el centro de toda organización social y toda jerarquía. Yo pienso que estoy de acuerdo en el sentido que es posible, y eso es pensamiento occidental, nunca lo permitió, que es pensar la diferencia sin jerarquía, porque todas las diferencias van con indiferencia, con el sufrimiento del otro, o con homogeneidad y ese problema de escala, que también lo trato bastante en mis trabajos. Claro que no formulo simplemente como lucha antipatriarcal, lucho también como lucha anticolonial y anticapitalista. Pero eso es una, en este momento no es eso que yo gustaría, porque ya hablamos bastante de eso. Eso me trae simplemente a nuestros orígenes, digamos, y nuestras influencias intelectuales, ¿no? Porque tuvimos yo quisiera terminar mi argumento, si me permites. Pensaba que habías terminado. No, antipatriarcal, basaste de dos. Eran dos términos. Para decirte, cuando estamos diciendo que esta es la lucha antipatriarcal, esto es lo que nos permite decir en toda estructura democrática, de democracia formal, representativa, participativa, lo que quieras, creas necesariamente una jerarquía. Y esa es la jerarquía contra la cual estamos tratando de disolver. Para poder trabajar, vivir sin jerarquía, tienes que pensar en una escala completamente diferente que la del Estado-Nación democrático, de los países, etcétera, etcétera. Estamos pensando en otro nivel completamente distinto, en otra forma de organizarnos, donde nos planteamos coaliciones. Pero déjame decirte lo que hace un rato quería decirte. Yo te decía, te voy a poner dos ejemplos distintos. Uno es el plan del Istmo. ¿Qué cosa hacemos en el Istmo? Concretamente, cómo trabajamos con las comunidades para que imaginen un Istmo diferente. Uh-huh. Es el Istmo que queremos. ¿Cómo creemos que esta realidad de nuestros vecinos? ¿Qué características tiene? Y yo creo que vamos a llegar a acuerdos dentro de la diferencia. Estos van a querer puestos, empleos en una fábrica. Y van a querer mejores servicios públicos. Y estos van a querer otra cosa. Bueno, vamos a ver cómo nos respetamos mutuamente. De todo lo que hemos platicado, yo rescataría, y yo quisiera ver si podemos discutir más de esto, porque algo de lo que consideramos la gelatina aglutinante es el respeto mutuo. El respeto mutuo, que es la clave para la convivencia en la comunidad, para vivir en comunidad, respetarse unos a otros, es también respetarse entre comunidades. Una forma hasta estúpida de decirlo es: no me gusta cómo produces basura, boa, pero vamos a hacer un acuerdo, no la tiras en mi patio trasero. Haz lo que quieras con tu basura, yo no te voy a imponer qué haces con la basura, pero no la tiras en mi patio trasero. Ese es el acuerdo de mutuo respeto que vamos a tener. Yo no tiro mi basura en tu patio y tú no tiras tu basura en mi patio. Es ese acuerdo de mutuo respeto. Eso es lo que serán las coaliciones en el Istmo. Las coaliciones, es decir, yo voy a respetar tu fábrica, yo voy a respetar tu empleo, tus servicios, pero tú vas a respetar los míos. Vamos a respetarnos mutuamente y vamos a tener quizás unas fiestas en común, unas actividades en común que nos caracterizan a los ismeños. Pero déjame darte otro ejemplo. En Oaxaca empezamos un ejercicio que le llamamos crianza mutua. Fuera de los zapatistas, ¿dónde están los colectivos, las comunidades, las organizaciones que están desafiando por completo al Estado, al mercado, que están viviendo ya en otro mundo, que han creado un mundo nuevo, diferente a esta mierda que tenemos ahora? Entonces empezamos a hablar con colectivos que están aquí en Oaxaca y en Chihuahua y en la Ciudad de México y en Monterrey y en Yucatán, y tenemos ya un conjunto de casos colectivos que nos vamos a reunir en abril, todos nosotros, para ver cómo nos articulamos y particularmente cómo nos damos visibilidad, porque sabemos que hay millones de descontentos que no están a gusto con esto. Si hablamos de los jóvenes estos que están con su celular, sí, ya están hartos del individualismo en el que fueron formados y están viendo con droga o con cualquier otra cosa cómo forman algún nosotros que no los condene a la prisión individual. Esos que están con su celular están también atrapados en eso. Entonces, tenemos una serie de cosas en que pueden inspirarse
no es una doctrina. Si ves los casos que hemos identificado, son completamente diferentes. Unos empezaron con la comida, otros con la cosa de sanar, distintas cosas, distintas formas de empezar, gentes en la ciudad, gentes en el campo, que están desafiando abiertamente todas las estructuras patriarcales, capitalistas y estatales que tenemos enfrente, donde no hay lenguaje de derechos humanos y demás. Bueno, sí, no, yo entiendo, no sé si terminaste. Una vez, termina, déjame, cuando quieras. Terminar. Una vez que estábamos en este proceso, cuando nos dimos cuenta que en la India estaban haciendo algo exactamente igual que nosotros, que le llaman allí Vikal Sangam, que están manejando la confluencia de alternativas. Y entonces unos amigos, un pequeño grupo de amigos, 15 amigos, nos juntamos y dijimos, ¿y por qué no exploramos esto a nivel más amplio? Y creamos una cosa que lanzamos el pasado mes de mayo, que se llama Tejido Global de Alternativas. Estamos buscando aparentemente el planeta entero. ¿Estamos aparentemente buscando todos? No, tejiendo, no articulando, no creando una organización mundial, no juntando a todos, no buscando la convergencia de las izquierdas o de los alternativos o de todos los demás. Sabemos que somos muy diferentes, tenemos ciertas cosas en común, lo que no queremos. Claro, pero esto realmente es interesante, esto, porque tú radicalizas una diferencia y después no la veo muy bien. O sea, para mí respeto mucho. ¿Cómo es posible pensar que respeto mucho? Yo produzco mi basura, pero no la mando para ti. Tú produces tu basura, pero no la mandas para mí. Pero los dos vamos a producir basura. Y vamos a producir tanta basura que el planeta se rompe. O sea, desde que no impongamos la basura al otro, es posible hacer la basura. No es eso. No es eso, no puede ser esto. Respeto mucho, no puede ser eso. Tiene que ser otra cosa. Alternativa a la basura. No, la basura que yo produzco no la mando para ti. Entonces ahí obviamente, pienso yo, un equívoco. Por otro lado, esta idea no me parece de nuevo una gran diferencia, porque yo no busco convergencias globales, es una caricatura de lo que he hecho toda mi vida, de buscar articulación de organizaciones. Nunca fui parte del Partido Comunista, nunca fui guerrillero, nunca entré en las ideas de que puedo conquistar el mundo con la teoría de conquista del mundo, ni nunca fui desarrollista, y por eso no tengo que desiludirme tanto con el desarrollismo. Pero pienso que realmente es necesaria una articulación desde abajo. Respeto ese tejido que tú pones, puede ser palabras, puede ser gente, no sé cuántas miles de personas, hay miles de miles de personas en el mundo, pero puede ser una cosa interesante y vamos a hablar. Yo propio he trabajado en otro tipo de articulación. ¿Es el tren? ¿Qué pasa aquí? La basura. Que es el Foro Social Mundial. Por ejemplo, se va a realizar en 2021 un Foro Social Mundial. Yo no tengo absolutamente nada al contrario. He participado en muchas de estas comunidades de articulación de tejidos en África. Hoy en día se hace bastante eso también en diferentes comunidades. No las conoces, pero quizás te puede poner en contacto con grupos que están haciendo también este tejido de alternativas a nivel local. Es perfecto, ¿no? Ahora, lo que me parece es que realmente la alternativa, como la alternativa a la basura, lo que tenemos en común no puede ser simplemente lo que estamos en contra, es también lo que tenemos como alternativa. Y lo que tenemos en alternativa puede ser una visión plural del mundo, y el gran problema para mí en la antinomía es porque yo hablo del pluriverso, hablo de todo eso, hablé mismo del concepto en mi libro reciente de pasado de la universidad, la pluriversidad y a la subversidad, que es por ahí que yo voy en la educación popular. Pero me parece que tendremos que tener algo en común, digamos, como alternativa. Yo no puedo al mismo tiempo luchar por la fábrica y luchar en contra de la fábrica. Porque esta comunidad que es la fábrica, lamentablemente, como el neoliberalismo es un sentido común, yo pienso que la mayoría de mucha gente va a querer fábrica, porque ve 4 horas al día la televisión. Los medios están controlados por los grupos oligopólicos. Se creó un sentido común que el desarrollo es esto. Entonces, lo que van a querer es más fábricas y no querer realmente lo que pensamos que es la alternativa. Entonces, hay aquí un proceso de educación popular que yo pienso que la Unitierra está intentando, que es exactamente la alternativa a la basura, como tú propio practicas de una manera convincente.
Y esa es la diferencia, o sea, quizás podemos dramatizar mucho con las palabras. Lo que yo veo es que estamos en lugares distintos y respetamos los diferentes lugares. Tu lugar es aquí, yo veo como tú ves esta riqueza que hay. Lamentablemente no veo en otro, en la Ciudad de México, es otro mundo para ti, otro mundo distinto. Pero todavía existe una cosa llamada México, que no puedo olvidar. Como he visto una cosa llamada no, mundo. Yo no sé si existe eso que tú llamas México. No existe. No sé a qué te refieres. No sé, refiero a una cosa geopolítica que se llama México y que estaba en parte... No tiene ninguna sustancia real ya. Tenía. Ya no tiene. Bien. Hubo dos lecturas de esto, como sabes, en el pensamiento de izquierda. Uno fue el internacionalismo. Y por eso la división de los obreros. Es internacionalismo, espérame, internacionalismo, es entre naciones. Sí, a partir de las naciones. No, pero esa, yo te decía, esa fue una orientación que no es la tuya, obviamente. La otra es el localismo o interlocalismo, si quieres, utilizar eso, que es el tecido, es tejido de las diferentes comunidades. Sí, ahora, yo no pienso, y esto es, podemos ahora decir que nosotros, como tenemos estas diferencias y somos ambos, los dos leídos por mucha gente, felizmente, y somos polémicos, y ya sabemos nuestras diferencias, además de mucha amistad y mucho respeto, mucho, que pienso que es un ejemplo para los jóvenes que pueden ver este video y de tomar sus posiciones. Yo pienso que como somos polémicos, a nosotros nos critican por veces caricaturando nuestras posiciones. Yo pienso que esta conversa nos está a mostrar que buscamos dar cuenta de la complejidad del mundo de maneras distintas, pero estamos intentando de ver alternativas al desarrollo, debemos de pasar a la resistencia a alternativas, estrategias diferentes, lugares distintos, tiempos distintos, tiempos, lugares distintos. O sea, hay realmente mucha diferencia, pero muchas veces nos caricaturizan y eso nos causa algún desconforto, por lo menos, ¿no? No sé. Entonces, yo pienso que después vamos a pasar a nuestro amigo común, Iván Illich, que gustaría también de traerlo a discusión. Pero antes de eso, yo ahora te digo cómo, quiero que me digas cómo me caricaturiza, yo me defiendo. Yo te digo cómo que te caracteriza, que te caricaturizan. O que te care. La idea es que, como tú dices, que no hay México, es una posición que de inmediato aparece a muchos mexicanos como muy radical, entonces no existe, entonces no existimos, entonces ¿qué es eso? Y que tu idea de hablar de eso, de que no hay que contar con el Estado, las comunidades, etcétera, todo lo que acabamos, acaba por siendo visto como una posición que no hay que tomar en cuenta, porque no se defiende de que los fascistas puedan tomar cuenta del poder y nos causar daño a las comunidades que, como tú decías, están expuestas a fuerzas externas. Yo pienso que el horror en Bolivia, y, en Ecuador y en Brasil fue pensar que era irreversible lo que estaba conquistando. Y no es irreversible, al contrario. Y por eso Wallerstein hablaba de capitalismo barbarie. Puede ser que lo que viene después del capitalismo sea peor do que el capitalismo. Y Rosa Luxemburgo hablaba de socialismo barbarie. Esto más por la Rosa, obviamente, ¿no? Pero no, también no creo en socialismo, creo más en el buen vivir y en el buen convivir, como Javier Luna. ¿Cómo tú defiendes a los jóvenes mexicanos que pueden decir, ah, pero entonces sí, Gustavo no nos está a decir, no está a volver a nuestras comunidades, pero ¿dónde está mi comunidad? ¿Qué él quiere que baja políticamente hoy en día? ¿Cómo te respondes a jóvenes que pueden pensar eso? Lo contestamos todos los días, Boa, todos los días tenemos esta conversación, incluyéndome a mí. Entro a tu comunidad, estoy hablando de los que no están acá. No, por eso, incluyéndome a mí, porque yo fui criado sin nada que pudiera llamar comunidad. Yo viví 50 años en la Ciudad de México. Y 50 años en la Ciudad de México, la mayor parte de ellos sin darme cuenta de las comunidades reales de la Ciudad de México. Porque yo, construido como individuo occidentalizado, no tenía nada que yo pudiera llamar comunidad. Nada, nada realmente. Sí tenía mi abuela zapoteca en Oaxaca fuera de mí.
y a la que yo quería desarrollar como a todos nosotros. Esta era la situación real. Entonces, puedo hablar de ese Gustavo de hace unos años, que era un individuo, y estoy hablando todo el tiempo con jóvenes individuos creados en la ciudad, que viven en la ciudad, y ya la mayor parte del mundo vive en ciudades, y donde no tienen nada que puede ser comunidad. Estamos discutiendo todo el tiempo. ¿Y cuál es el mensaje, Reyes, que está en la ciudad? Es que no se puede... un primer mensaje es una reflexión de que no somos individuos. Nos han construido de esa manera, pero no lo somos mientras sigamos siendo humanos. Podemos creernos individuos, pretender que somos individuos, pero no lo somos. Paniker lo dijo de una manera muy bonita, uh-huh. Somos nudos de redes de relaciones, uh-huh. Eso es lo que somos. Y necesitamos entretejer esas redes de relaciones. Y la única forma, lo que tenemos que hacer, lo que representa el mundo nuevo, la única forma de enfrentarnos al desastre es enfrentarnos en que la nueva célula de la sociedad no va a ser una serie de individuos homogéneos, sino comunidades diferenciadas que pueden ser comunidades de tres. Y podemos decir, podemos empezar, y esta es una lección de nuestro amigo Illich, que planteaba como una de las cosas fundamentales. Hay una frase muy difícil de manejar hoy, que es: si en esta sociedad tecnológica hiperindustrializada hay algún espacio para la política, dice Iván, ese espacio es la amistad. Y en este momento, las amistades, las auténticas amistades disciplinadas, comprometidas, son necesariamente políticas. Entonces, un grupo de amigos, no una ideología, no una doctrina, no una etnia original, sino un grupo de amigos que se hacen amigos en la ciudad y que pueden hacerse amigos por muy distintas cosas, compañeros en la escuela, vecinos en el condominio, por cualquier condición, jugar un ajedrez juntos, lo que sea. Estos amigos se juntan y a partir de la amistad empiezan a construir algo diferente, empiezan a vivir de otra manera a partir de este horror. Sobre este horror, pues, yo quisiera tratar de ser más preciso de lo que hemos sido hasta ahora, que es lo que hace, siento que hace más difícil nuestra conversación. Parte del problema es, en el lado climático, yo no creo en el calentamiento global, no creo en el cambio climático, creo que lo que se produjo ya es un colapso climático, es decir, que el clima que teníamos ya no está, y que sabemos muy poco, casi nada del nuevo clima, no sabemos si será compatible con la especie humana, estamos enfrentando una situación de colapso climático. Y lo que digo es también que el colapso sociopolítico es peor que el climático. Es decir, que está más destruido que el clima anterior, todo el sistema sociopolítico en el que vivíamos. Pienso con Anselm Happe cuando documenta y explica con muchos datos y reflexiones por qué murió el capitalismo. Dice, el fin del capitalismo no es una buena noticia, no es una oportunidad de emancipación, es un deslizamiento a la barbarie. Estamos en la barbarie, esa es nuestra convicción. Estamos viviendo en la barbarie. Que ya no es, tenemos que luchar todavía contra empresas capitalistas, claro. Y en algunas empresas capitalistas aún se puede utilizar la huelga y otros recursos que han tenido los trabajadores para disputar el valor con el capital. Hay muchos lugares donde eso es todavía lo que hay que hacer. Todavía estamos llenos de empresas capitalistas. Pero la lucha principal anticapitalista que teníamos, que concebimos en el pasado, ya no tiene sentido. Muy bien. Entonces, yo ahora gustaría que tú me... Porque ayer también hablamos un poquito, como por veces algunos colegas, o amigos, o gente que también caricaturiza mis posiciones, a mi juicio. Y gustaría, yo ahora hiciste una defensa muy elocuente de tu posición. Yo, si fuera joven, me quedaría convencido de tu posición, quizás no totalmente como habíamos visto, pero llevaría mucho en serio lo que me estás diciendo. ¿Cómo se caricaturiza una posición como la mía, como he expresado y como habíamos discutido estos días por veces? Mira, sí. Hay una cosa, tus enemigos, que inclusive me han criticado fuertemente por ser tu amigo, ¿cómo es posible que me junte contigo y que siga platicando? Bueno, plantean que estás en el bando enemigo, que a pesar de que tienes un discurso contrahegemónico, anticapitalista, antipatriarcal, etc., tus posiciones básicas forman parte de ese sistema, porque estás buscando de distintas maneras
con distintos procedimientos, como una lucha no convencional, etcétera, etcétera, cómo tomar el poder del Estado para impedir que caiga en manos de la derecha, para impedir que caiga en manos de los fascistas, para prevenir esta situación espantosa, pides una lucha convencional. Bien, entonces ahora me defiendo, ¿no? Porque es muy interesante cuando yo oír eso y al mismo tiempo ver que la extrema derecha en Brasil está intentando prohibir mis libros. O sea, yo soy tanto del sistema que el sistema quiere prohibir mis libros. Entonces, o el sistema está equivocado, o yo estoy equivocado, o esos críticos están equivocados. De hecho, esos libros, como no son tomados en cuenta, ni nadie los quiere prohibir porque son irrelevantes. Entonces, yo pienso que mi defensa es esta. Primero, realmente es la cuestión de la transición. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con las alternativas al desarrollo por donde vamos. ¿Transitar a qué? Disculpa. Ahora vamos, tienes que permitirme que me defienda. ¿Transitar a qué? Transitar. Yo estoy diciendo que mi posición es distinta de la tuya. O sea, capitalismo no está muerto, existe, es fuerte. Es más fuerte ahora que nunca. Y es más fuerte que nunca porque durante un tiempo necesitó de democracia, con todos los límites, la democracia liberal, y ahora no la necesita. Y por eso estamos entrando en un periodo que es dominado por el capital financiero, que es un periodo que, como no necesita realmente del trabajo, puede ser totalmente fascista y puede ser totalmente despótico y nos puede destruir a todos. El poder se está dronificando. Es por eso que los drones matan Yemen a partir de Nebraska. Ya no, el poder es invisible y lo que estamos poniendo es comunidades contra comunidades, víctima contra víctima. El obrero norteamericano blanco piensa que es su enemigo, es el obrero latinoamericano que le quiere robar. En Sudáfrica vemos negros, surafricanos que piensan que sus enemigos son los zimbabuenos y los mozambicanos, tan pobres cuanto ellos, víctima contra víctima. Eso es lo que quiere el poder. Y por eso no hay capitalismo, no hay poder. Y yo pienso que hay poder, que es muy fuerte y que no ha sido tan antidemocrático. Y por eso, ¿cómo es? Es pasar de esto a la barbarie. Yo pienso que estamos en un momento de decir que no hay cambio climático, que no hay un colapso climático, pero ya existe, estoy aquí, estoy respirando. Es una mentira, para mí no es convincente, hay flores, hay gente, hay personas, hay lugares. Entonces, estamos en un proceso donde podemos impedir un colapso total. Y porque si el colapso es total, tampoco podemos sobrevivir, y las comunidades tampoco sobreviven, porque el colapso es total. Entonces no puedo decir, hay un colapso total, pero mi comunidad está viva y tenemos asamblea democrática. No, porque no hay agua, no se respira, el aire, el smog, aún nos hablaban del istmo ayer, el smog ya está por ahí en las refinerías. Sí, la comunidad está con la asamblea democrática, pero el smog está viniendo y destruyendo los pulmones. Entonces, no, para mí para nada, hay realmente capitalismo, hay fuerte, y hay una transición. Y esa transición es o es a la barbarie total o una posibilidad de alternativas que yo llamo democracia sin fin, que sería democratizar la familia, el espacio público, el espacio doméstico, el espacio de la producción, el espacio comunitario, el espacio mundial. Radicalizar. Es eso. Y esa radicalización es obviamente anticapitalista, o puede ser anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Entonces, ¿qué instrumentos tengo? Y la diferencia es esta, es que yo lucho con pie dentro de las instituciones y el pie fuera. Por eso es que yo soy en contra de los pensamientos alternativos y vengo con las epistemologías del sur porque las practico un poco con mi trabajo, con los movimientos, que son distintos aquí en todo lado. Estoy siempre disponible para trabajar con la gente. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso que es posible luchar. Y por eso lucho con todos los instrumentos. Si hay un sistema contradictorio en México que me permite que un CONACYT permita poder reconocer el conocimiento propio para poder financiarme y poder, claro, voy a utilizar eso, voy a instrumentalizar. Eso es lo que dice ese tal enemigo, no me gusta la palabra enemigo, adversario es una persona con quien discutimos, enemigo es una persona que queremos eliminar. Entonces, mi idea es que hay que necesidad de luchar con, radicalizando los instrumentos que tenemos. La democracia hoy puede ser radicalizada y no se puede eliminar totalmente, decir a mierda con la democracia, los derechos humanos. Porque es un problema de transición, porque no tenemos otros instrumentos y porque yo pienso que es en la lucha que nosotros cambiamos los instrumentos. ¿Cómo
empezamos una lucha con los instrumentos que tenemos. Cambiamos los instrumentos, sí. Yo puedo entrar por un movimiento de izquierda y transformar, crear un partido movimiento, porque los partidos para mí están agotados, como te decía. Pero no voy a decir que la democracia está agotada porque la destruyeron. Nunca existió de veras, pero podemos realmente reconstruir. No tengo otro modelo porque además las asambleas, las comunidades son documentales. Por eso yo pienso que es una caricatura y como te decía ayer, yo pienso que algunos, ya no estoy hablando de gente, porque con la gente no tengo problemas, y con los jóvenes que se sienten también atraídos por mi trabajo. Son los colegas que son muy izquierdistas, si tú quieres, muy críticos. Yo no te considero un izquierdista, tú estás más allá de eso, pero que son, como académicos, disciplinarmente muy reaccionarios. Creen en las metodologías extractivistas, creen en las metodologías, la sociología, la economía política, creen en todas estas metodologías que son un conocimiento sobre. Y como todo mi trabajo es en contra de eso, y hablo de las metodologías colaborativas, estudiar con y ir como teoría de retaguardia trabajando con la gente, es una amenaza, porque yo también soy una amenaza a las ciencias sociales que practican. Y son de izquierda en la política y son de derecha en la ciencia, en las universidades. Entonces es una amenaza. Mi defensa sería por ahí y nos bastaría quizás ahora que los jóvenes, muchos que verán más puentes que nosotros vemos entre nosotros y otros ven más diferencias que nosotros vemos, normal, ¿no? Pero hubo una cosa que es muy interesante y era eso que quería pasar porque hablamos ya de él. Fue el hecho que tuvimos una influencia y un amigo que respetamos bastante en su tiempo, que fue Iván Ilich. Yo lo conocí en 1970, después me quedé y vino varias veces a Cuernavaca hasta 74, y después hubo una revolución democrática en Portugal, la revolución que eliminó la dictadura y que ha contribuido a las independencias de las colonias, etc. Y yo me afasté, pero fue una influencia fuerte, Iván. Siempre fui muy crítico de Iván, pero discutíamos mucho. Me recuerdo de fiestas de sus 45 años en la terraza con los Popocatépetl enfrente y discutimos toda la noche sobre estos problemas, la educación, de todo lo que tú sabes, ¿no? Tú, como me decías, lo conociste un poquito más tarde, pero después tu relación con él fue mucho más duradera, hasta el final de su vida, de hecho, ¿no? Yo podría decir que tú hoy, cuando leo tus textos y veo tu posición, tú eres un ilichiano, digamos así, tienes la matriz, y ahora con el patriarcado vas a ver el trabajo que Ilich escribió sobre el patriarcado y que resuena mucho en tu trabajo. Entonces, fue interesante porque encontramos a este hombre. Y ese hombre, por diferentes maneras, cambió nuestras maneras de ser y de vivir. Yo gustaría, porque mucha gente, en esa altura de pensamiento crítico, digamos, en América Latina, era una contradicción, porque muchos decían que él era un reaccionario, porque no era marxista, porque era un cura, además. Pero era en Cuernavaca que yo encontré todos los exiliados de las dictaduras de América Latina. Yo conocí a Francisco Julián, que era un hombre de las Ligas Campesinas, ahí, en Cuernavaca. Conocí los ministros de Allende, ahí después de 73, porque estaba Pedro Buscovich y otros, nos encontramos en Cuernavaca. Dicté un seminario con André Gors, un gran filósofo francés, y sociólogo también, ahí, Derecho a la Revolución. Entonces, nunca creí mucho en la crítica que se decía de fuera a Iván, tenía problemas con él. Tú lo conociste, yo después te puedo decir cuáles eran mis problemas con Iván y cuál es la actualidad de Iván hoy para mí. Yo gustaría que tú prestáramos un poquito de honor a Iván, porque nosotros no inventamos nada, vamos reciclando ideas, vamos buscando aquí, estamos en contacto con nuestro tiempo distinto. Sé que Iván fue una persona de mucho fuerte para ti.
¿Qué descubriste en Iván cuando lo conociste en 83, pienso yo? 83, sí, a partir de un rechazo radical en los años 70, como te comenté, desde la izquierda marxista era un cura reaccionario. Y lo que decíamos es, sí, está criticando la educación y la salud en la sociedad capitalista, que son una mierda, pero en el socialismo tendremos una educación y salud apropiadas, como está demostrándose en Cuba, decíamos entonces. En 83 fue de pronto, a partir de oírlo por primera vez, aquí quisiera hacer un paréntesis, no sé si tenías el dato, fue Iván Illich, usando toda la fuerza que tenía entonces, que sacó de la cárcel a Francisco Giuliano y a Pablo Freire. Fue utilizar sus relaciones con Moscoso, que había coexistido con él en Puerto Rico, para sacar de la cárcel en Brasil. Eso no sabía. De la dictadura a estos dos personajes, que claro, fueron a... Sí, ahí yo conocí a Francisco Giuliano. Y fue donde publicó a Paulo y donde todo esto, y se hizo muy amigo de él, y siguieron amigos hasta el fin de la vida de Paulo. Cuando lo conozco en 1983 y me pongo a leer frenéticamente sus libros, encuentro lo que yo llamé desde entonces el discurso de la gente, el discurso del pueblo. Yo te diría, las palabras convivial y vernáculo no las encontré por primera vez en Iván. Yo las oía en los pueblos y en los barrios y tenían un sentido en donde Iván renovó esas palabras que yo creo que él pescó de la gente real en México y les da un nuevo sentido. Pero son palabras, cuando yo hace muchos años hablo de las ideas de Iván en los pueblos, en las comunidades, la reacción que encuentro siempre es ya lo sabían, lo tenían adentro. Lo que hizo Iván fue darle una forma brillante, articulada, a pensamientos que estaban en la base del pueblo. Y yo creo que Iván nos explicaba muy claramente qué cosa era ser profeta. Decía, profeta no es alguien con una bola de cristal, sino que alguien que ve con claridad el presente y encuentra en el presente las tendencias profundas, entonces puede anticipar qué cosa va a pasar. Él anticipa no solamente la crisis de todas las instituciones que hoy vivimos, sino que anticipa también cómo va a reaccionar la gente. Hago juegos en mi conversatorio que llevo 20 años allí en Unitierra. Selecciono dos párrafos de Iván, los leo. La gente cree que estoy hablando de noticias de la semana pasada. Así de actual es lo que escribió Iván. Es increíble cómo anticipó esto que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que con Iván es primero atreverse seriamente a una crítica radical de este mundo en todos sus aspectos. Que incluyen, claro, lo que tú llamas las epistemologías, las maneras de saber y de conocer. Él logra llevar esa crítica a un nivel increíble, de profundo, de claro, para abrirse a otra posibilidad. Iván está muy consciente de no marcar un camino, porque sabe que son varios caminos. Si no, quiere decir, por aquí hay que irse. Derrumbado este mundo que es único, que es homogéneo, que está imponiendo una manera sobre todos, va a venir una feria de posibilidades diferentes. No una alternativa, sino muchas alternativas. Desde el principio está claramente en esta tesitura. Entonces, por una parte, Iván nos ilumina mucho en la crítica radical de todas las instituciones para ir realmente al fondo. Tú has mencionado varias veces en Unitierra como un ejercicio de educación popular. Estamos contra la educación, no solo contra la escuela. Y aunque entendemos y somos amigos de Jaime Luna, no participo en la Universidad Estatal de la Comunalidad. Vemos ese híbrido que tú ves y cómo aprovecha coyunturas por ciertas circunstancias. Nosotros sentimos que en la Unitierra no queremos saber nada del Estado, no queremos el reconocimiento del Estado, no damos diplomas, reconocimiento formal, y estamos no solamente contra la escuela o la educación formal o las formas, sino contra toda forma de educación. Y esto implica que yo no voy a tratar de educarte a ti en nada. Sí, no voy a tratar de formarte a ti de una determinada manera. En este, el ejemplo de la basura que ponías, yo no voy a tratar de educarte a ti en el problema de que debes o no debes usar la basura. Confiamos, una de las cosas que confiamos es dos palabras
que hemos tratado de recuperar y que usamos mucho en nuestra práctica es conmoción y contagio. No hacemos promoción, no estamos promoviendo. El que promueve, promueve algo, una idea, una máquina, una mercancía, uh-huh. lo que sea, está moviendo al otro en pro de algo. Esto implica que si yo promuevo a la gente, quiere decir que supongo que la gente está paralizada, lo que siempre es falso, uh-huh. la gente siempre se está moviendo, o peor, pienso, la gente está moviendo pero en una dirección equivocada. Yo sé cuál es la dirección correcta, entonces la voy a mover en la dirección correcta. Nosotros nos conmovemos, y en español la palabra conmover es una palabra muy fuerte. Linda. No solo muevo todo yo, no solamente es la cabeza, sino el corazón, el estómago, claro. todo yo, sino que me muevo con el otro, me muevo junto con el otro, estamos moviéndonos. Lo que tú hablas de colaboración y todo, todo este. La otra palabra que utilizamos mucho es contagio. Mira, hace 50 años más o menos que estamos luchando contra el excusado inglés. Sentimos que es una de las cosas que más daño hacen en el mundo, que una inmoralidad profunda de cagar el agua, que es el horror utilizar, que es una de las peores tecnologías que se han inventado, y que el excusado hace más daño ambiental que los automóviles. 40% del agua que se utiliza para consumo doméstico se echa a perder todo el tiempo con excrementos, orina y otras cosas. Es un horror. Ahora, nunca he tratado de convencer a nadie de que deje de usar el excusado inglés. Nunca. En 50 años de lucha, y lucha hasta inclusive en marchas, y lucha para defender el derecho a tener sanitarios secos, un sanitario creado por amigos de Iván, hasta en la misma calle donde él vivía, uh-huh. Que crean una alternativa con el sanitario seco. Pero experimento por años el contagio. Vienen a mi casa y así como hice hace un momento contigo, te explico, mira, así es este sanitario y así hay que usarlo. Y un número muy alto de quienes vienen de aquí, de Oaxaca, al salir me dicen, oye, pero no huele, no atrae moscas, ¿cómo opera esto de que...? Y cuando se enteran de lo que cuesta un sanitario seco, que es un ridículamente más barato que cualquier sanitario con agua, y cuando ven lo que significa y que estoy produciendo composta que me sirve para regenerar mi tierra, que estoy haciendo muchas cosas con un bajísimo costo, hay 100,000 sanitarios secos en Oaxaca. Muy bien. Que sí, que ya es un inmenso número, donde no he promovido nunca uno. No he tratado de convencer a alguien, de educar a alguien en el sanitario seco. No educamos a nadie en la universidad. Eso es interesante. Es realmente, obviamente, que suena eso es mucho. Era Illich, desescolarizar, era el título de su libro, por ejemplo. No sé si el título en español era desescolarizar. No, pero él dijo que no estaba de acuerdo con eso. Sí, sí. Que el mismo día que apareció el libro dijo, ese título se lo puso el editor, del ¿no? editor. Yo, sí, yo pero, no estoy pero realmente era en contra de toda la educación formal. Y ahora te digo cómo lo vi y cómo fue. Primero, fue realmente, fue él que me invitó a través de otros colegas de Canadá por una razón sencilla, porque era un joven que estaba estudiando en una favela de Río el derecho de la comunidad, y pues no era un derecho del Estado, era un derecho de la comunidad que se creaba, un derecho interno a través de una asociación de vecinos, ¿no? Yo viví en la comunidad y para a poco con la comunidad construir la idea de un derecho propio de la comunidad, para mostrar que no eran bandidos, y que eran delincuentes, eran gente que buscaba honor. Y claro, con toda la actitud anti-Estado, anti-norma central, Iván se encantó. Y yo vi una primera vez en Cuernavaca para explicar. Un bebé dijo, quiero que me explique eso y tal. Y ahora quiero acompañar tu trabajo. Y dice, muy bien, entonces voy a seguir. Y lo acompañé siempre. Y debo decir que mi tesis de doctorado, que fue en la Universidad de Yale, fue publicada por él en CIDOC. La única publicación integral de la tesis, es decir, la tengo todavía en los cadernos de CIDOC. Y eso nos quedamos muy próximos de muchas discusiones. Y de inmediato vimos que en las discusiones cuál era nuestra división. Yo venía de una dictadura, que era la dictadura de Salazar en Portugal,
Y para mí, yo me hice marxista en los Estados Unidos, porque yo viví en Alemania a estudiar filosofía en Berlín Occidental, y mi novia, en ese entonces, con quien enamoraba, era del Berlín Oriental, y atravesaba el muro todos los días. Yo vi, del otro lado, Alemania Oriental no era esto que yo quería, como socialismo, y me daban los libros de Lenin, las colecciones completas de libros de Lenin, no Trotsky, obviamente, y nosotros en la Católica Gemeinde, o sea, la comunidad católica, en ese entonces yo estaba en una comunidad católica, bastante progresista, y construíamos mesas con los libros, no los leíamos, construíamos mesas porque no teníamos plata para comprar mesas. Entonces, fue en los Estados Unidos, como diría José Martí, en las entrañas del monstruo, que yo empecé a ver, también llegué a los Estados Unidos en 69, lucha contra la guerra en Vietnam, movimiento negro, derechos civiles, Black Panther, Power, todo eso. Fue una transformación total para mí. Entonces, yo estaba luchando contra la dictadura con mi trabajo y realmente Iván trivializaba totalmente eso. Dice, mira, es dictadura, pero todo es dictadura, hombre. Dice, mira, Iván, no puedo, porque me prenden si digo algunas cosas. Tú puedes decir lo que quieres, eres invitado, vas por ahí, todo, dices cosas que piensan que son tonterías, son radicales, pero te prenden, ¿no? Además, se sienten atraídos. En mi país, no. Las palabras pesan y las ideas pesan. El primer intento fue realmente una discusión de lo que sería dictadura, libertad de expresión en ese sentido y condiciones para hacerlo. Después fue interesante, profe, toda la cuestión de educación, ahí discutimos bastante y ahí fue. Yo ahí me hice un poco más cerca de lo que tú eres cuando lo encontraste, que ya estabas en tránsito, obviamente, de diferencia, es que yo quería mucho una educación pública en ese entonces, porque eran 48 años de dictadura, que no permitía realmente educación, que nos metía una educación totalmente reaccionaria, y nosotros queríamos exactamente eso, y yo me recuerdo que mismo en 1973 porque regresé a Portugal al final del régimen, ya estaba casi a destruirse el régimen fascista de Salazar, y me invitaron para ir a la facultad de Nueva, que estaba ahí de economía, y yo, cuando estaba dictando de clases, introducción a las ciencias sociales, y hablé mucho con Alicia, y decía, ¿cuál es la diferencia? Es que aquí hablo de Karl Marx y lo hablo y no hay problema ninguno, toda la gente me deja sus ideas. Pero ¿sabes cómo hice en Portugal? Yo tuve que hablar que habían tres grandes fundadores de las ciencias sociales, Durkheim, Max Weber y un señor llamado Carlos Marx. O sea, a portugués sabe el nombre para que Karl Marx, en portugués sería Carlos Marx. ¿Por qué? Porque al fondo de mi sala estaban los informadores de la policía, que eran estudiantes con becas, que eran informadores de la policía, que estaban listos para ir. Sí, este señor también publicó unas cosas, ustedes pueden pedir en la librería sus libros, escribió un libro llamado Manifiesto, ustedes pueden ver que alguna librería quizá lo tiene. Era una librería solo, que lo tenía en Coimbra, y que debajo tenía el manifiesto y que lo vendía cuando la gente pedía, porque el libro estaba prohibido. Entonces yo hablaba con Iván, y Iván de alguna manera trivializaba esto, un poquito como tú haces en relación a las diferencias de régimen, y yo decía, pero hace toda la diferencia para un joven que está intentando luchar en este momento. Pero nuestra lucha, como también para mí la democracia, ya no servía en ese entonces, y por eso yo dicté un seminario con André Gors, Derecho y Revolución. Claro, era la revolución que queríamos de alguna manera. Yo dije a Iván que íbamos a continuar la cooperación, todo esto. Pero cuando vino la revolución, claro, yo escribí a Iván. Ya Valentina, mira, hubo una revolución, me piden para fundar una facultad de economía. Yo voy a crear la facultad con toda la gente y la sociología, porque era prohibida en Portugal sociología. Y después, fue para mí realmente una lástima que yo perdí el contacto con él, pues fui acompañando un poquito más tarde con sus enfermedades, sus problemas, y yo pienso que tiene razón. Yo sigo con las mismas diferencias que están aquí entre un iliciano como es tú y yo, como una persona que estuvo próxima pero siempre con una distancia, y yo pienso que hoy hay un espacio, digamos, para Illich unir también, ser una referencia por lo menos de lectura, como las frases que tú dices. Realmente es
absolutamente actual, sobre todo el texto de convivialidad. Yo escribí el prefacio a la edición holandesa del libro, porque Iván me pidió que escribiera el prefacio. Y yo veo que hay más espacio para ahora. Tú haces, a mi juicio, es tu contributo, a mi juicio. Y que tú haces hoy en día, Iván Illich, mucho más actual, mucho más convincente. Tú puedes decir que suena en los pueblos, pero Iván, para mucha gente que lo coqueteó y que lo invitó, era porque era un intelectual por ahí que iba con una vanguardia, más vanguardia de todo, porque era la vanguardia de la vanguardia, digamos así. Yo también en eso resentí un poco que si tú quieres ir con los movimientos, tú tienes que trabajar con ellos y tienes que estar, como digo hoy, teoría de retaguardia, no de vanguardia. Pero pienso que hay un espacio hoy para el pensamiento illichiano, en mi caso, si lo articulamos con otros contributos que viene, al contrario de Illich, nunca renuncié ya a mucho entrenamiento marxista. He tenido una diferencia con Iván Illich en relación a la teología de la liberación, que yo pienso que fue un instrumento brutal de liberación en América Latina. Yo no consideraba eso. Pero eso son diferencias. Yo pienso que eso nos pone, no sé si quieres añadir algo más, pero pienso que esta conversa, pues, a mí, terminamos quizás de la manera mejor esta parte de nuestra conversa, hablando de un amigo común, que obviamente tuvimos varios destinos distintos, que hoy nos caracteriza, felizmente estamos aquí los dos, refiriendo a esta persona, y que quizás que los jóvenes los puedan releer, porque está disponible, los libros están por ahí, cómo están releyendo a Marx. Yo creo que era que relean Marx, que nunca se ha leído tanto como hoy. Es curioso que en Alemania Oriental hoy se lee más Marx que se leía antes durante el régimen socialista, pero combinen un poco, vean cómo Marx y Illich, vean cómo se puede articular las comunidades, unas quieren más desarrollo, otras menos, alternativas. Quizás Marx y Iván vamos encontrando soluciones quizás más interculturales, los dos son hombres, son blancos, y hay que traer mucho el conocimiento propio, y eso por eso, para mí, Iván, a pesar de todo, era epistemologías del norte, como era Marx, y hay que buscar las comunidades, y eso tú lo haces mucho más, de una manera mucho más elocuente y más práctica, digamos así, porque lo practicas. Y por eso pienso que, al concluir, que lo que has dicho de cómo es lo que sería la educación, es por la... por lo contagio, digamos, es por el ejemplo. Y por eso tú hablas, y muy bien, ya pienso que la gente debe leer tu trabajo. Yo hablo de ecología de saberes, tú hablas, pasaste de diálogos de saberes a diálogos de vivires. O sea, es por el hacer, mostrar lo que hago, mostrar todo lo que hago. Yo pienso que esto no es todo, pero es una parte importante de lo que debemos ver por la práctica la gente lo que hace, porque la gente está resistiendo, está creando alternativas, y quizás hay que seguir la lucha por diferentes medios, pero si creemos que luchen contra las alternativas, yo pienso que hay que respetar la diversidad, porque nos fundamos en la diversidad. Eso es que no teníamos quizás en los 70, era el respeto por la diversidad, hoy la tenemos. Y tenemos el otro problema, que es la articulación de luchas. Pero eso, tenemos diferentes soluciones. Entonces, no sé si quieres añadir alguna nota. Sí, hay muchas. Una, por ejemplo, cuando... Si es para debate, vamos a seguir el debate. Pero descartas de inmediato lo del colapso. Yo te diría, yo afirmo que se produjo el colapso climático, que el clima que teníamos murió, ya no está allí. Y tú dices de inmediato, pero es que mira, aquí respiras y tú tienes todo esto. Si yo no dije que se murió el planeta, que fue el colapso del planeta, que se murió la vida y que se murió la naturaleza. Yo dije que se colapsó el clima que teníamos, el sistema climático que teníamos, que si ya no está allí. Te diría en la experiencia aquí en San Pablo Etla, hace 15 años yo notaba algunas cosas raras. Y iba con un viejo del pueblo. Y le decía, oh, mire, no llovió cuando debía llover, etcétera.
una cosa igual, me decía, pasó en 1934. Un fenómeno exactamente igual que este. Hace 8 años voy con los viejos y dicen, no, esto nunca ha pasado. Todos los indicadores que teníamos de la sabiduría campesina, que tal día es el día que había que sembrar y tal día llueve o no llueve, tal día pasa o tal cosa, eso ya se jodió, ya no está allí. Ya no tenemos el clima que había en San Pablo, Etla, en Oaxaca o en Nueva York. Esos climas ya pasaron. Entonces, se está hablando, yo siento que hay una perversión gravísima. Es otra conversación hemos hecho esta historia. Como la notable iniciativa ecologista que nace en Alemania en los años 70, que es una iniciativa radical localizada. No queremos el sistema industrial de producción, capitalista o socialista. Queremos vivir en otra realidad social, con un impulso de cuidado de la madre tierra. Esto que logra un impacto notable en los años 80, en México fue el gran pacto de grupos ecologistas y era una fuerza inmensa del ecologismo en el mundo entero, tanto que produce la Comisión Brundtland, que tiene que inventar el desarrollo sustentable, que le dijimos desde el principio es para sostener el desarrollo, no para sostener la naturaleza y la cultura. Pero inmediatamente después, por la fuerza del movimiento ecologista, se produce la Cumbre de la Tierra en 1992, en Río de Janeiro. Uh-huh. En esta Cumbre de la Tierra van 180 jefes de Estado, ahí están Bush y todos los grandes líderes del mundo. Van también 100.000 ecologistas que confluyen en Río. Y es el desastre. Un amigo aquí mexicano acuñó una frase genial que dice, al llegar a la cumbre, todo camino es descenso. todo va para abajo. ¿Qué pasó allí? Que todo el movimiento ecologista, detener la maquinaria industrial, la maquinaria destructiva que está destruyendo a la madre tierra, hay que pararla. Este era el movimiento ecologista, hay que parar todo esto a partir de lo local, cuidar el ámbito local. Se le entrega a los grandes para que hagan la tarea. Los que están destruyendo el planeta son los que van a encargarse de curarlo. Y entonces encuentran que la mejor manera de seguir haciendo lo que hacen es inventar la ecología global y educar a todo mundo que hay que curar globalmente al planeta, que existe el planeta y que hay que curarlo, y que ellos van a encargarse de curarlo. Y es, según yo, Boa, una clara preparación fascista para el gobierno mundial en nombre de la ecología. Cualquier día de estos van a salir diciendo, pues ni las empresas ni la gente nos hicieron caso y siguen destruyendo el planeta, entonces necesitamos un gobierno fuerte que imponga las normas para curar al pobre planeta que está siendo uh-huh. destruido. Así que será un pretexto para usar eso que todos tememos, que es la barbarie fascista a escala mundial. En no, nombre de la ecología. Claro, no, yo no comparto enteramente que sea un proyecto de ecología global que sea para crear un la gobierno pobre Greta. Pero no, yo estuve en el río Más 20, ¿no? Que fue la continuidad de eso, ¿no? O sea, fue ahí que empezó el descenso, es verdad, y es ahí, en el río Más 20, estaba con los movimientos en contra eso, pero vimos que vieron ya, las empresas ya habían tomado cuenta con la idea del capitalismo verde, con los créditos de carbono. El negocio. El negocio, ya estaba un negocio, fue una lucha perdida. No, yo estoy seguro que hoy es la cuestión de, claro, formulo de otra manera, que no voy a decir a los jóvenes que están tan preocupados con el planeta, con la ecología, que es una mentira, que no sé qué más, etcétera, que hay un planeta, hay ecología, que hay luchas, hay que tener otro modelo, realmente es alternativas, tienen que ser anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales, y que hay que la cuestión, que fue la cuestión que tuve siempre con Ilitche y que tengo contigo, la cuestión del poder. ¿Cómo se transforma sin tomarlo? ¿Y qué es el poder? Es política, es social, es económico. O sea, es una discusión infinita, digamos, pero que me parece que por lo menos estamos del mismo lado de buscar alternativas al desarrollo por vías que uno puede considerar equivocadas, otros también. Pero pienso que los jóvenes ya no están tan seguros. ¿Cómo no están seguros de las respuestas? Como parece
que nosotros estamos, yo cada vez estoy menos seguro de las respuestas, debo decir, porque yo pienso que el contexto mundial no permite respuestas fuertes. Permite soluciones locales fuertes, pero hay realmente un conjunto que se llama mundo, que se llama planeta. Entonces, yo pienso que estamos con muchas convergencias, con muchas diferencias, y obviamente no nos convencemos uno al otro, no era el propósito de esta conversa, era aclarar nuestras diferencias, y eso que dijiste, que para mí es fundamental, y al principio la amistad. Yo pienso que no es un principio ético o simplemente moral, es un principio político, de hecho, ¿no? Uh-huh. Es la posibilidad de que Javier Luna hablaba de lo convivir. Ven, los africanos tienen el concepto de Ubuntu, o sea, yo soy porque tú eres. Entonces, existe, esta conversa muestra que yo no soy mis teorías sin las tuyas, y que quizás las tuyas se conforman más sin las mías, que nos vamos sin intentarmos enseñar uno al otro, o educar al otro, estamos mostrando con nuestro ejemplo y con nuestras teorías que podemos contagiar y conmover otro. Yo hablo en mi trabajo del corazonar, que es una palabra indígena de los indígenas de Ecuador, que uso bastante, o lo que llaman la razón caliente. Y eso pasa por, exactamente por la conmoción y por, quizás por el contagio. Y aquí terminamos nuestra conversa. ¿Sí? Qué bueno. Una cosa que quisiera subrayar, que forma parte de esta conversación, es decir, si hay colapso climático, según nosotros, el colapso sociopolítico es aún mayor. Entonces, ¿tú piensas todavía que es posible, de alguna manera, a sí. nivel que hay que trabajar a una escala de los países, a una escala del planeta? Y yo considero, quiero subrayarlo, que eso es una ilusión, y claro. es una ilusión peligrosa. Y cuando se trata de plantear cosas, ¿qué cosa hacemos? Yo siento que hay una cuestión de acción radical inmediata ya, de cada persona, cada grupo de amigos, en cada lugar, que es una acción indispensable hoy, y que yo creo que es la que están haciendo millones de personas en el mundo. Una de las cosas que hay más en este mundo intelectual es que uno quiere siempre ser el último a dar la última palabra. Yo no quiero que la última palabra sea la mía, la última palabra fue la tuya. Un abrazo.